somos amigas. No, 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 no. El universo está lleno de putos y uno es mi tío Roel. Trabaja en el audio y después lo corrieron. Todos desnudos también. A ver, ahora sí. A ver, vamos a ver. ¿Por qué era? Somos amigas. Ay, ay, ay. Eso, verga, que les nomás era el pinche. Es que era la cuchufleta, nomás meterla abajo, güey. Le cambié el vaso bañador y le iba pum, vale, pues, verga. ¿Sabes qué creo que es? Que hicieron su puto trabajo. Sí, ¿no? O sea, que dices, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues yo trabajo de audio. Sí. ¿En dónde? En el canal de Franco Escamilla. ¿Y qué haces? No. Cagarla. No, y es que antes ponía sonidos en el aguante, carro. Sí. Aguante la verga, porque, digo, al Corea era. Cory era como el papá de Homero Simpson, decía, nunca te alcanzas a humillar tú solo, güey. Cory hacía algo, la cagaba y luego decía, ¿por qué no se escucha? Y la verga, no sé. Y luego se le caían los pantalones y se cayó una cámara de 80 mil pesos. Y, sí. Y Cory, ah, la verga, y luego, pum, se volvió a caer los pantalones. O sea, o se cagaba, pero bueno. Yo no esperaba nada de ellos. Y aún así lograron decepcionarme. aguántela, perros. Hoy tenemos, ya, parece ser que todo bien. Ahora sí, chingón. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Sí. Tenemos, no, ustedes. Buscando. A mi compadre Poncho, ¿cómo está, compadre? ¡Poncho! ¿Cómo está, señor Poncho? Bienvenido. Excelente comediante, compadre. Muchas gracias. Me duele un chingo todo el pedo. Le tocó espalda. Me duele hasta la credencial del lector. Pero aquí andamos. Dijo, tengo una foto mía de niño hace 20 años y en la foto salgo así, güey. Sí, güey. Me duele todo mi cuerpo en partes de que no me ¿pero conocía. ¿Pero qué? ¿Entrenaste o qué pedo? Estamos entrenando. Está entrenando con nosotros. A ver, que a veces que dos vergacitos abajo del pezón y empiezas a orinar como Betabel, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Y también, ¿cómo te gusta que te digan? Es que yo te conozco como la China. Como... Paola. ¿Por qué te dicen China? No, pero sí, me acuerdo mucho que le dicen chinita por el pelo. Por el cabello chino. ¿Pero cómo te gusta que te diga? ¿Paola Roldán? Román. ¿Román? Román, pero pues casi siempre todo es China, ya estoy acostumbrada. ¡Para usted la China! ¡Eh! Ahora, la pregunta, China. ¿China? De todos lados, No. ¿China de nacimiento porque tú te empezaste a hacer los curlis? No, así nací, así lo tengo. O sea, tiene, porque hay mujeres que pagan porque les hagan el pelo chino. ¿Sí? Que le hagan el chino abajo, o sea, todo el crepé. ¿Cómo se crepé, no? Y hay niñas que, como base, tú, la base, no, la base. Pues es que el no pelo es base. Chino y luego se lo alacian. La base era la antigua, la que te ponían acá. El... No, permanente. ¿Es lo mismo, no? Sí. Ah, China, no sé. Oye, ¿ya viste la China? ¿Dónde hemos llegado a nivel de uñas en México? Que ya te ponen un peluchito así en la... Y con imán para cuando vas a hacer popis, mira, no te embarras nada. A la verga, toques. Mira nada más, un imancito. Imagínate una vez vi dos hombres besarse y era lo más gay que había visto hasta que vi ese peluche en las uñas. Pero así de que, lo puedes usar en los cinco dedos. Sí, al rato va a ser así un imán con un taquis, fuego. Sí. Y aquí lo puedes chocar. ¿No has visto las uñas que traen un pez? No. ¿Un pez? ¿Un pez? ¿Cómo? Un pez chiquito, sí. ¿Pero vivo? Sí, güey. ¿Cómo? Está en chingas, sí, neta. Pues en un pinche pedacito. En los celos había zapatos que traían pececitos en la plataforma. En la plataforma. El pedo es como se hace un delfín, ¿cómo lo sacas? No. Bueno, he visto uñas en un pezón, pero nunca había visto un pez. ¿Uñas en un pezón? Sí. ¿Cómo así? ¿Cómo? Sí, o sea, de que te arañan. Yo he visto uñas en la cama, así. Ah, yo he visto uñas en cuatro. Ah, no, en cuatro. No, a veces te las encuentras en todos lados. En cuatro posiciones diferentes, ¿no? Oye, bueno, tenemos que explicar a la gente, quienes ven desde el cero de la silla, que me imagino son todos ustedes, obviamente ya han visto participaciones de Paola con nosotros, pero queremos que nos platiques un poquito de tu background, ¿no? De dónde vienes, de dónde saliste, ¿no? ¿Qué color te gusta? Ay, hermosa. Si tienes novio. Si eres de ti, Raúl Velasco. No. Si fue cesárea. Si fue cesárea. No, todavía no. Pero, ¿qué edad tienes? Yo te calculo unos 19, 22 años. Entre 19 y 22 años. Más. ¿Allá de qué lado qué dice la raza? ¿Cuánto quieres que años tenga? Como unos 22. Muchos. 35. Ay, no, no, 28 muchachos. 28, okay, ya tengo 28. Me tengo el 20. Sí. Bueno, 28. Tu background.
qué buen background de tener, ¿no? O sea, ¿tú qué? Pues ya tengo 10 años en el medio y es fecha. ¿Y por qué no te haces a un lado? Yo creo que apenas, si me da de estorbosa salir. ¿Vete a la derecha? Perdón. No, apenas como que va agarrando ahí. ¿Dónde empezaste? Hijo de su. Empecé en multimedios bien chiquita. No me diga. Sí. ¿Hace 10 años? Hace 10 okay. años. ¿Te tiraron el pedo? ¿Te tiraron el pedo? No, nadie. No, no, a mí no me tocó. De hecho, el ex jefe. Ajá. Que estaba ahí y fue un gran apoyo y... Hola, qué bueno. Y en buen pedo. ¿No en el lavabo? No, en buen pedo. Ahí me hizo varios parillos para acomodarme con producciones. Eso pasa en Italia, güey. O sea, yo sí, supe no, que no. Hay una televisora en Afganistán. No lo van a creer. Pero hay productores que se andan cogiendo a las muchachas que salen en la tele, güey. Te lo no, juro, esas pinches mentiras, esas falacias. Esas falacias. Y luego ahí dicen que hay conductores que se cogen conductores gordos de barba. No. Nadie en la vida. Esto en Turquía. Y por algo le dicen la mole. No. Pero tú empezaste en multimedios. ¿En qué parte? En multimedios. Cuando entré me invitaron a un reality a cantar. Yo, la gente que me sigue de hace mucho tiempo sabe que yo me dedico reality? A las bandas. Vamos a cantar. Cantando, juguemos no, a cantar. Se llamaba... Cantadísimo. No, ese fue todavía uno después. Las noches bizarras. Canta y no, te queda Televisa. No me acuerdo, fíjate, pero salíamos todas con máscara de luchador. ¿Por qué? No sé, pero todas traíamos máscara de luchador y así cantábamos. Y luego estuviste con de esa generación salió Maguire. Y luego de ahí... Sí. Porque ella andaba enmascarada, ¿no? Sí, todo eso. Bueno, no ese reality era de ella. Ella era la jurada principal. Te hizo la vida de cuadros. Porque dicen que ella también canta. Sí. Dice que canta. Pegado al micrófono. Un saludo a mi comadre, es que seguramente nos está viendo. Sí, le mando un saludo. No, sí, dicen que canta bien. Sí, yo nunca he tenido el gusto de escucharla. Canta bien y ella, y la chica, la otra que... Y la chica del antifaz, Gaby. Bueno, y luego me pasan a Acábatelo con un grupo que estaba ahí, que fue donde nos conocimos. Ajá. Y estuve mucho tiempo ahí. ¿Viste meserita? No. ¿Cómo se llama el grupo? Grupo Vergazo Norteño, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? No me acuerdo tampoco, pero era una sonora. Sí, yo estaba de vocalista en la sonora en ese entonces. Luego me invitan a... ¿A salir? Ay, Dios, no. Estuve un tiempo yendo cuando fue lo de PGB, cuando los raperos me invitaban a hacerle coros. Es el Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Me invitaban a hacerle voces a las canciones de los que iban en ese entonces a improvisar. ¿Cómo? O sea, estoy aquí pidiendo un KFC, dime un... No, eso es de la cantante. Cuando llevaban coros de voz de mujer o así, ahí me invitaban los muchachos a que... Entonces, ¿recuerdas cuando te entregaste a...? Sí, ándale, cosas así. Y luego ya un día... ¿Sin tu amor? Ya me dejaron ahí con Chavis. Y duré 3 años ahí. ¿Quién sabe? ¿En pura gente bien? No, con Chavis. Ya, con Chavana. Con Chavana. Duré 3 años. Le decías Chavis a don Chavana. Señor Chavana, hombre, grande. Si yo soy Chavana y una huerca me empieza a decir Chavis, con este pedacito, güey. Con un anillo de... Sí. De... Imagínate anillos, que te digan Frankie. Frankies. No. Frankies. No, si se come 3 patadas. Aquí. Y luego te sales de ahí y luego... Pues me fui a la competencia, ni modo. ¿Cuál es la competencia? A Televisa. ¿A Televisa? Oh, ¿en qué programa? Con el señor Oscar Burgos. ¡No me digas! Y duramos 3 añitos ahí, tiene como 2 semanas ahí que le di las gracias al señor Oscar, que le mando un besototote, lo quiero mucho y me quiere mucho, entonces ahí estamos en contacto. ¿Qué noche con Burgos? Queremos más, se llama el programa. Sí, claro. We want more. Sí. No, era en la noche. Y luego después tú hiciste un evento con Oscar y le... No, eso fue. No fue. Que nada, le cobré lo mismo de... No, era yo. ¿Te sales? ¿Por qué saliste? Me salgo porque... La neta. ¡Venga! La neta. Una, querían que hiciera un personaje que en realidad a mí no me parecía, pero no fue por parte del señor, fue por parte de producción. Que era una feminista y yo dije, ¿cómo están las cosas? ¿Se están viendo? Y dije, no, gracias, yo paso. Y en realidad casi no grabamos. Son... ¿Cómo se llamaba tu personaje? Pocas... No sé. La mucha huevo. No sé, no le quise ni... Ni mover. No. Es que yo tenía una idea para un personaje que yo iba a hacer, que se iba a llamar Feminancy. Hola, ver. Y iba a ser yo, vestido de mujer, y me iba a llamar Nancy, la Feminancy. Iba a hacer discurso político, y luego me acordé que gracias a Dios puedo hacer otras cosas. Me dediqué a otra cosa. Sí, me acordé que soy comediante, entonces ya no hice esas cosas. Ya no hice esas cosas. Sí, no, dije, no, ahorita como están las cosas, dije, y luego de ahí, muchas gracias. Pues henos aquí y de regreso a Multimedios.
Ah, ya estás de regreso. Ya estoy de regreso en Multimedia. Estamos los domingos con Pollo. Con Pollo. Con Pollo, que le mandamos también un Pollo es el... ¿Pollo? ¿El loco? No. Sí, que sí va a casar con Maruca. ¡Ay, sí! Sí, pero ya está casado. Ya. ¿Con está quién casado? Se casó? Con una, alguien que no es Maruca. Ok. Se casó, tiene su familia, sus dos hijos. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, lo acabo de ver hace poco. Pero estás con él en aficionados. Ay, estamos en aficionados ahí con él. Me parece capirotada ahí, ¿eh? Porque hay de todo, ¿verdad? Sí, está ahí. Todas sexuales, vestidos. No, no, no. A ver, aficionados es donde va la gente a cantar. Claro. ¿Tú qué haces ahí? Ser el árbol número 5. ¿La qué? El árbol número 5. ¿Árbol número 5? Lo mismo que he hecho con Chabán y con Oscar, el árbol número 5 atrás. Hay que ser árbol. ¿Alguna vez es coro? Yo fui árbol. No, ahí no. Yo también fui árbol. Yo también pensé que era árbol. Yo también pensé que en aficionados hacías coro. De ahí salió la Camasochi, ¿no? Sí. Ándale, sí. No, todavía está. Todavía está. Y tiene Only la Camasochi. Nah. Yo le dedicaba a Camasochi en una... Pero según yo es más grande que nosotros, ¿no? Pues andan mismo... Es de la camada. Es la camadita, sí. No, creo que es más grande, ¿no? Pues, como quiera. ¿Todavía? Yo me acuerdo, fíjate, yo la conocí en un evento de mi comadre Perla, Andy Yuridia, que le mando un saludo. Creo que fue un cumpleaños de Roge, el niño. Uy, hace un chingo. Y no voy a decir el nombre del comediante, porque no me acuerdo, pero había un compañero haciendo show. Y en cuanto vio a la Camasochil, chingó a su madre el show. Yo sé quién fue. Sí, o sea, ¿quién? Sí, bueno, tírale. ¿Qué? No, porque haz de cuenta que el vato pues es de esos que anda entre las mesas. Sí. No, y luego tú, ¿qué onda, pinche gordo de lentes? No, o sea, te pareces al tal, ¿no? Y así, y luego de repente veo la Camasochi y, ay, comadre, ¿cómo está? ¿Fue en un restaurante? No, fue en una quinta. En casa. Ah. Puta madre. Okay. Y ya no peló a nadie. Y luego estaba así haciendo show y luego iba y se sentaba así a un lado y no sé qué tanto le platicaba. Y yo estaba viendo así de lejos y volteó con Gaby y le digo, este güey le quiere meter todo. Y dijo, ya cállate los hocico. Se quiere meter completo. Le dije, jamás había visto a un compañero perder la cabeza tan cabrón en un show. Que Camasochi fue de las chicas de aficionados que siempre cautivó al público, sí. ¿No? Sí. Yo sí. Y ya. Además, cuando promocionaba las colchas. Sí, ¿cuál es el mundo blanco? La colcha. Ah, es que sí, antes cierto. El concepto era diferente, como estás ahorita. Antes sí, era sí. De que era mucha venta de lo podríamos decir. Se de, mostraba el patrocinio, ¿no? Desde entonces. Ahí. De hecho, la Camasochi. Cuando entró tenía 15 años. ¿Neta? Nah, pues, ¡ah, que no mames! ¡Qué peligroso! ¡Mundo de blancos! ¡Echa por todos! ¡Ojo por ojo! ¡64! No, pero sí. Mucha de Nintendo 64. Ay, un cajito no me quería nada mal, compadre, en el pecho. Que por cierto, hay que saludar a nuestros amigos de El Guayabo Monterrey. ¡Delicioso! Que están con nosotros. ¿Quién es el que nos va a explicar qué va a haber hoy? Pásale el chef. Sí se está mamando el chef con lo que va a haber. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué tal, compadrito? ¿Cómo están? Todo chido. A huevo, a huevo. Compadre. Invitados, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola. Mucho gusto. De primer tiempo, va a ser mac and cheese con pulled pork. ¿Con qué, perdón? Pulled pork. ¿Qué es pulled pork? Viene siendo como una deshebrada de cerdo con barbecue. Sabrosa. ¿Con mac and cheese? Sí. Ay, qué ser hijo ay, de puta. Ok. Qué rico, eso te quita los dolores del gimnasio. No, nos van a regañar mañana, güey. Vas a ver, güey. Segundo tiempo va a ser un sándwich de pollo frito. Ese sándwich va a traer puré de papa, ya. El pollo frito, le vamos a poner queso ahí sopleteado. ¿Verdad? ¿Queso qué, perdón? Sopleteado. Sopleteado. ¿Queso sopleteado? ¿Qué sopleteado? ¿El queso? El que viene, que toman el queso y lo traen en el culo. Así reviven los pollos. Cuando el pollo está así, güey, que se va a poner y se levanta, güey. ¿Reaccionado? No, con razón. Ya pasó. Lo vi que estaba. Ay, carnal, sóplame porque me estoy muriendo. Sí, güey. Y luego además. Le vamos a echar también gravy a ese sándwich. Este güey quiere que nos dé el infarto, güey. Qué rico. Y es con pollitos, tranqui. Y postre va a ser rol de canela con crema de queso mascarpone. Con crumble y también manzana con canela. ¿Mascarpone es este que andaba contra los intocables? No, ese es Al Capone. Ah, entonces, ¿cuál es el mascarpone? Al Capone es el que trae lana y siempre Al Capone. No, es el que pone. El que pone. ¿Qué es el mascarpone? Es un tipo de queso. Es el que paga todo. Es el que más pone. Es como tipo cremosón. Ok. Va a estar ahí sabrosito. ¿Como queso, babón? ¿Como el queso cremoso? ¿Queso flakes?
que sacarás. Y tenemos Little Fox. Little Fox también. Tenemos carajillos. Ya los están vendiendo en el Guayabo. Sí, sí, ya están desde siempre. La gente que vaya y diga, yo quiero un Little Fox como en los Amos del Universo, se lo van a coger ahí mismo. No, no, no. Ahí mismo le van a hacer un Little Fox. Lo van a quitar. Lo van a quitar. Lo van a quitar. Lo van a glaciar en queso al carbón. Sí, no, no, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Te iba. Pero vamos a comer rico. Vamos a comer como siempre. Vamos a comer sabroso. Con los amigos. ¿Dónde te tratan así, hombre? Antes que comer. Se escucha grotescamente delicioso. ¿Cuándo chingados Chavana te dijo? Ay, y después entre Chavana y Multimedia ya no hubo nada. Entre Chavana y Multimedios. Antes de que regresara. O sea, lo último ya no hubo nada. O sea, pues es que siempre he manejado programa en redes y programa en televisión. Que como quiera es una y un ¿tienes tu programa en redes? No, no, no. Estaba con un compañero de ustedes conocido, el señor Paco Zavala. ¿Cómo no? Saludos a mi compadre. Con el chulo ahí, con el personaje de Violeta. Por eso, si ven ahí comentarios que dice la prima de repente, bueno, es por el personaje de la ¿tú prima la Violeta. Prima. Tú estabas ¡claro! cuando yo estuve vía Zoom. Claro. No te recuerdo. Ah, chingada, no eras china. No, porque traigo la. Bueno, la prima trae el cabello azul cortito, entonces. Es cierto. ¿Qué cabrón? No sabía que eras tú. Soy la misma. Bueno, curioso porque yo soy una persona que. Con una vez que te vea, te reconozco para toda la vida. Es que sí me veo muy diferente. No, al chino. ¿No era como la de, la de los payasónicos? ¿Cómo se llama él? El se Borre. Parecía. ¿Cómo se llama el payasónico? La cibersónica. La cibersónica. ¿Tú eras cibersónica? No, no. ¡Dije, no mames! A ver, haz el pasito. La cibersónica, ¿qué fue de ella? No sé, güey, se embarazó. Que según yo, terminó jalando el labor, ¿o no? No, es necesario ser un superhombre. No, es hermana de los payasónicos. Y ¿en serio? Yo me imagino que todavía no sabía. ¿Que era hermana de ellos? Sí. Sí. Ah, chinga, se ve mucho más joven que ellos. Era campisto, pomo, no, digo... No, pomo. No. Campita. 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 Que él no fue el campita original. Eso no lo sabía. No. ¿Cómo era, que no fue el campita original? No, señor. Mira. Cuenta el chido. ¿Ubican al tío Poli? Sí. Sí. Bueno, el tío sí, Poli. Gracias. Es el papá de Flaquini. El papá de Flaquini. Él fue el campita original. Gracias, compadre. Él, en una entrevista. ¿Y cómo pasó a ser el papá de, o sea, de los muchachos? Pues se cogió la mamá y luego nacieron. No, 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 no. O sea, ¿cómo pasó a ser él el campita? Ah, le heredó el nombre al que nosotros conocemos como campita. Ah. Porque campita en aquellos años era como un niño prodigio. Ah. Era un huerquito de 6, 7 años que tocaba dos trompetas al mismo tiempo. Saludos a la mamá de Macario, que puede con tres. Hola, pero después le dan el nombre del campita y entonces... Creo que Campita se llamaba Pompo y se lo pasó al que conocemos ahora como Pompo. ¿Pompa? Y Regalito creo que siempre fue Regalito y luego llegó Ratón. ¿Tú llegaste a jalar con Regalito? O sea, no. Que en el mismo show. Nunca nos tocó coincidir, güey. Y me yo sí lo vi en el Unicornio. No, yo no. Yo vi un show de ellos en YouTube y me cagué de risa. Pero nada más eran Pompo y Regalito, pero sin maquillaje. Eran los Campa. Los Campa. Los Campa Show. Los Campa ah, Show. Bueno, pero... Muy bueno. La pues, presentación era, Chicles Totito presenta, no, ellos no presentan, ¿qué más? Decían varias marcas, decían que no presentan los multimedios, ellos sí presentan. Sí. Okay. Estaba muy chido, yo cuando llegué a estar en el Merquetengue, digo, con todo respeto. Que fue antes de que les chingaran el nombre multimedios, ¿no? ¿Qué? Al, sí, ándale. Que ya no se podían llamar los payasónicos. Pues no era multimedios, era de hecho, creo que era algo, bueno. Sí, pero de que... Ah, de hecho, Spaghetti escribía todas las canciones y era el sopa de coño. Y los hizo, se hizo payaso también. ¿Y por qué le dicen Spaghetti? Porque estaba muy flaco. Por flaco. Yo lo conocía gordo. Ya parecía boloñesa. Ya era boloñesa. Sí. Ah, pero lo que te digo es de que me da risa de esos personajes. No, tranquilos, muchachos, tranquilos. Estamos chupando tranquilos. Presentación de que directamente desde Telehit. Saludcito. Directamente desde ¿qué registe? ¿Qué eres? Guerra de quistes. Quiste. Es un programa que es de ginecólogos. Se llama sí. Guerra de quistes. Directamente desde el de Guadalajara, ¿cómo se llama? Noches de humor. Noches de humor con Omar. Y directamente dije, este güey, o sea, donde sí. Se presente lo va a meter las. Ay, güey, es que sí, sí, en todos lados. Las banderas lo presentaban. No, güey, yo una vez escuché. ¿Te acuerdas aquel sonidito que era. Como el de Televisa? Pero el viejito, que se escuchaba como un tiqui, 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 tiqui. Televisa presenta. Sí. Bueno. Había un compañero que se presentaba así, güey. Sonaba esa madre. Televisa presenta. Con ustedes. Directamente de
Chin Chin el que no se ría, o sea, pinche programa que había muerto hace 20 años, güey. Y se anunciaban así, güey. ¡Yo sé quién es! Okay, el póster venía, el logotipo de Telehit, el de Comedy Central, el logotipo de... Había otro que ponía unas pantallas y salía Adal Ramones, salían varios así, famosillos. Y vean el show, güey, vean. ¿Tú sabes quién es? No. Yo sí. Bueno, ahí te va. A mí mis primeros eventos. De repente me dicen, oye, queremos que vengas a la Feria del Cacahuate en Tuxtepec, Jalisco. No sé si exista, perdón. Y de repente veías el flyer y decía, como lo vio en Están Parados y Comedy Central. Y yo todavía no había hecho Comedy Central, güey. Yo nada más había hecho Están Parados, güey. Y yo le decía, güey, yo no he salido en Comedy Central, güey. Okay. Y decía el otro, la gente le va a ver. Ah, bueno. O sea, la gente va a creer que ya estuviste. Y yo, ya después que salí en Comedy Central, le decía, ya pueden agregar el logo del Arce. Pero directamente desde, no, de Televisa Oaxaca. De Televisa Chihuahua. Chetumal. Estuvo 2 días en Tebasteca, Veracruz. Sí, y luego chinguen a su madre. Y luego en el Fotolog subían la foto del comediante con Yuri. Y gracias, amiga, por la plática tan bonita. Y después Yuri, en mi puta vida te he visto. Deja de etiquetarme en foto. Y luego hay otros que dicen, no, yo entrevisté a Santa Fe Clan y nada más es una foto. Hay güeyes que te dicen, carnal, yo entrevisté a Grupo Firme, pero tú, Franco, eres la mamada. Bueno, hay otros todavía. No, pero bueno. Entonces, ¿estuviste, eras la prima? Sí. No, hay otros que van al Unicornio y se toman foto, que son comediantes. Estuve en un Unicornio y fueron de clientes. ¡No mames! ¿No mames que hay gente que hace eso? Sí, güey. Tienen sí. Un espacio en el... Y sé quién es. No, si sí le sabes, cabrón. No, decimos. Entonces, cierras tu OnlyFans y... No, ¡no mames! Oye, pero tú estás casada. Yo estoy casada. Y tu esposo te sí no se pone celoso porque la tele y eso... Mi esposo fue el que creó a Violeta. La prima. La prima. Pero enfermó en el güey. Dijo, claro. Déjese la apuesta. Sí, pues, pero Chulo la presentaba chulo. Como la prima putilla. Sí. ¿Y tu esposo se supone que Violeta es una prostituta. ¿Y luego? Se me hace que a tu esposo le gustaba esta cibersónica. A lo mejor, puede ser, no sé. Ah, cada quien sus fantasías. ¿Alguna vez tu esposo en la casa te dijo, ponte el traje de la prima? Así. Ah, claro. Fue el que lo estrenó. Chingón. Se le movió la peluca, ponte la foto. Se lo ponía él. Cibersónica. No, lo que pasa es que no sé si se acuerdan o no sé si sepan la historia del chulo, que se supone que él, toda su familia son putillas. Bueno, yo sabía porque de una tía. Bueno, una se supone que la tía es putilla. Que era de Houston. Sí, y se supone que la abuelota es la dueña del congal, por decirle ahí, la madrota, sí. Entonces me decía, güey, no te puedo meter de mi tía, porque pues estás muy chiquita, no puede ser la abuelota, porque pues tampoco. Entonces me dijo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? Le dije, pues la metemos como la prima. Y así es como nace el personaje. Y Violeta me dice, pues tú dale forma, dijo, sí. ¿Y cómo hablaba? Es que yo soy muy grosera en la vida real, muy grosera, muy pelada. Soy un vato. Ana Valero. Entonces me decía, el chiste es que tú molestes a los invitados, pero ¿cómo le hacemos para que no se vea tan grotesco y que tu persona sea estar de empalagosa con los invitados? Hasta, o sea, están moliendo, ¿verdad? Y me dijo, pues métete al personaje, o sea, hazte un personaje y así es la manera en cómo estábamos hostigando al invitado, ¿verdad? Y, para que no se viera. Y nadie se la creyó, así como que esta vieja me está tirando pedo. Acabando el programa, así ya como que ya está la cámara apagada, ¿qué onda? ¿Qué hubo? No, gracias a Dios nunca me ha pasado. Qué bueno. Porque... Es más, me ha pasado sin personaje que con personaje. No mames. Neta. Tengo bigote. No, sí. Lo que te voy a decir. No, pero tengo una cosa. Qué bonito, porque cuando uno que hace personajes, yo tengo diferentes voces diferentes. Y cuando te metes en ese personaje. Tú tienes uno de un tío puto, ¿no? Tengo un tío que trae el pelo azul. El tío Roel. Que se llama Violeta. No, mentiras, ¿qué? Y el vato es joto, güey. Pero es italiano. Violeto. Es italiano. Violeto. No, es violento. Pero muy chido. ¿Y cómo te sientes ahora que ya estás en este gran programa desde el cero a la silla con todas sus amigas, todas las chavas que están ahí que te quieren un chingo? Fíjate que sí, aunque te la cures. No, yo no, porque aunque te la cures si quieres. Sale un chavana, güey, todas se quieren ahí, hombre. Sí, okay. sí se tiran caca. Claro, güey. Sí, nada, sí está muy dividido. Las mujeres son más culeras que los vatos. Pero sí. ¿Por qué, güey?
Pues es que se quedan, esta está más culona, esta está más chichona, no sé. ¿Y? No, y es que mira, entre los vatos es como que este está más un camarada más, sí. ¿Me entiendes? Y entre las viejas es competencia, güey. Entre las viejas siempre entre vas a ser competencia. Entre mujeres, si se topa una mujer con el mismo vestido, ya se echaron ya, mierda. Valiste, si tú traes una camisa y yo traigo, ¡eh, no mames, con madre! ¿Dónde la compraste? Da igual, güey, los carnales. Y acá es de pinche zorra culona, chichona, cintura chiquita, güey. Se le, no ve mejor, se le ve mejor que a mí a la perra esta. Sí, así es. Si tú cuando ves a otra persona le consideras competencia, ya perdiste. Así. En cambio, siento una persona y es como... ¿Sabes? Pero ¿sabes que las mujeres compiten siempre? Oye, sí me dio ñañaras, güey. ¿Sabes qué es lo más sujete cuando te consideras competencia? O sea, no es de mamá ni chumada de compadre, pero güey, es que... Yo no me considero competencia, Franco Escribía. Cabrón, metes 12 personas, güey. O sea, no puedes ser no, competencia. Es que... No. O sea, no. Es que te digo, si yo me pongo a competir contigo, ya perdí, compadre. No. Sí, o sea, porque yo estoy queriendo demostrar algo. Es y cierto. Si tú no, sí. O sea, tú haces tu chamba y estás haciendo tu jale y eres feliz, ¿cuándo chingados te voy a ganar, güey? Porque es un tema subjetivo. Si yo te pregunto, ¿cuál es el sabor más rico de nieve? ¿Cuál es? Vainilla. Chocolate. Pastel pito. De esa zamora. Bueno. Plátano con chocolate y nuez. A la verga. Ahí está. Entonces, ni cuatro personas pudimos ponernos de acuerdo cuál es el mejor sabor de chocolate. Fíjate, cómo estoy queriendo imponer mis ideas. ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Cuál es el mejor sabor de nieve? ¿Cómo chingados vamos a ponernos de acuerdo quién canta mejor, qué equipo es más chingón, qué comediante es más bueno? Ese pedo es subjetivo. Subjetivo. Es que hay gusto para todos. Es gusto. Oye, otra cosa que... te la doy. Que te iba a decir una cosa. ¿Qué, te sientes a gusto mucho de este nuevo proyecto? Yo sí, yo estoy bien contenta. Para empezar, porque nunca pensé estar sentada con el señor Franco Escamilla. Muchas gracias. En la misma ya mesa. Estás perdiendo, ya estás... No. Y dos, porque a pesar de que he visto muchos comentarios que le tiran a las demás muchachas con las que me ha tocado convivir de aquí, de estos proyectos, me han recibido súper bien, me han tratado muy bien. Oh, no, están ha amenazadas, quien... están amenazadas. ¿Qué te dicen de que pinche Jamie Roots es bien cabrona o que bueno, Ana Valero cosa, le encanta la... Jamie fue de las primeras que me dijo, pásame tu Insta para empezarnos a seguir. ¿Cuál Jamie? Jamie Roots, ok. Bueno, no, lo hizo porque divina. Ella es el CM, entonces tiene que seguirte en las redes mías. O sea, no te emociones tanto. Bueno, si no te sigues desde el no, suyo. No, pero Jamie es bueno, pero las otras... Es buen vato, es buen vato. Las otras... Jamie es buen tipo. Imagínate si fuera eso, yo por eso... ¿Sabes cómo saluda a Jamie? ¿Cómo? Así, güey. Sí, güey. Saludo de espada. Saludo de espada, dice. Yo una vez la vi rascándose los huevos, o sea, desde ahí ya sospeché. No, yo he visto sus títulos. Así toca las armas. Se le ven así los huevos colgando. Ah, no. Es que Jamie es muy relajada. Jamie Roots es muy relajada, es como un amigo, pero digo, muy bonito. Pero todas, se me hace que todas somos camaradas, vatos. Porque cuídate de Ana Valero. Valero también se puede hacer. Es un señor. O sea, no es un vatito, es un señor de 52 años. Sí. Ana Valero. Con problemas de gota. Sí, con problemas de gota y trae pedos. Sí. Y pedos en Hacienda. Jubilado de tráiler. Jubilado en Hacienda. Jubilado de Telmex. De Telmex. Pero cuídate de Ana Valero y la Ana Valencia es bien. Ale Valencia. Ale Valencia es bien, o sea, quiere separar, por favor. La mía, sí. De hecho, Ale Valencia fue la última que entró, ¿no? A ver, corríjanme si me equivoco. ¿Tú fuiste la última en entrar, Jamie Roots? ¡No! ¿Neta? Ah, sí, es que Ale Valencia entró por tiro libre, sí, es cierto. Entonces, salte, por favor, Jamie. No, pero la verdad, todas las niñas son bien lindas. Yo creo que vienes a sumar, no a restar. Multiplicar. A multiplicar. Ojalá. Pero qué bueno. Y pero está... no a dividir. No a dividir. Estás en un programa. Bueno, te voy a decir una cosa. En estos 10 años que me he dedicado al medio, nunca he tenido un problema con alguna compañera. Pero hoy aquí lo vas a tener. No, ¿por qué? No, pásame los guantes. Y de hecho, por decir, tú sabes que en Multimedios en las noches está bien dividido. Claro. Bien dividido. Y cuando me tocó a mí, que los 3 años que estuve ahí con Chavana, también estaba súper dividido. Y de los dos bandos me hablaban. Los dos. O sea, yo no... ¿Me estás diciendo? No llevo ni traigo y tampoco no me meto. ¿Las meseritas no eran todas amiguitas? Sí, no, pero está hablando de las morras que salen con Chavana. No, de las de la noche. Los arbolitos, como dijo ella. Sí, los arbolitos. Los otros arbolitos de la noche. Ahí sí. Ahí te cuadras. Pues es que son ya ahí de la vieja escuela, que ya traen... ¿Kilómetros? No, lo sabemos. No. Digo, no vaya porque todos son mis amigos. Los de la vieja y los de la nueva traen kilómetros. Y las nuevas
No, pero unas de las nuevas escuelas que ya vienen con factura de seguro. Entonces okay. ya se dieron dos, o sea, ya se volteó. Pero la verdad. Pero ya no pagas el deducible. Ya no pagas el deducible y lo compras. No estoy entendiendo ni más. Los números me apendejo. Todos ustedes sobre ya. No, saludos para. Perdóname, compadre, perdóname. Saludos para G Diablo Chihuahua. Saludos desde Bakersfield. Mole, salúdame con Harakiri. Hola. Saludos a Roberto. Aquí pagando la entrada de payaso. Gracias, hermano. Ah, vive en Japón. Ahí te encargamos al Memo Hierbas. Sí. Se va a regresar en dos días, vas a ver, güey. Saludos desde Charleston, Sur Carolina. Nada como verlos después de un día de trabajo. Gracias por los comentarios del show, mi hermano. Muchas gracias. José Montes, mole, salúdame como boliviano enchilado. Me viene la gente. No, se lamento boliviano, güey. Sí. Iván Loya, ¿han visto videos de Misa Sinfonía? Claro que sí. Alexa, apaga la tele. Ahí está. José González, Franco, me hice un tatuaje mientras miraba el show payaso. Pronto me haré tu logo. Que sea en una nalga. Si no, no quiero nada. No, en un huevo no, porque tienen que expandir. Sí. Y va a quedar arrugadito. Arruga, pierde figura. Sí, o sea, en vez de cuernos va a aparecer un pinche cuernito mismo. En tiempo de frío se va a ver bien culero. Se va a ver feo. Y en poco de calor, peor. Saludos al búho biker, payachito. De los 10 millones de seguidores que tienes, 9 son de la patrona. Pues sí. Sí. Saludos a Yami My Love, dice César. Carlos Balcázar. Franco, la historia de la maestra en payaso, qué chingón callback al episodio de mi mejor carcajada en Amo. Saludos de Atlanta, muchas gracias a ti, Carlos. Que la mole imite a un tijuanense saliendo del Hong Kong, dice Alejandro Muñoz. Me robaron. No, sí. Saludos a Ulises Moreno. Dile a la mole que si puede decir esa mole en voz de Cristian Mesa. Saludos desde Kansas. Esa mole. Franco, gracias por la felicitación de ayer. Se la mostré a mis amigos para que vean que después de eso sus felicitaciones me valen verdura. Saludos a Alejandro Xochimil Toski. Yami, tienes cejas bonitas y debajo dos ojos hermosos, dice Jonathan Ramos. Sí, sí. ¡Oh! Jürgen Muñiz, Franco, ¿cuándo vienes a Costa Rica? Chucho, ¿cuándo voy a Costa Rica? Chucho ni está, güey. Así sí, para que vean. Chucho está ahorita. Chucho ni está. En Galerías Monterrey. Franco, yo le digo un payaso. Gracias, hermano. Naive de paz. Una pregunta. ¿Le vas al Barcelona? Dice Bilder Hernández. Me gusta, pero. Ahora, güey. Pero no soy antimadridista. Me gustan tanto Barcelona como Real Madrid. O sea, estás supleteando el queso. Dos son equipazos, ¿ok? Gracias, ¿nunca me habían supleteado el queso a ti? Jay Clips en Facebook del show payaso. ¿Cómo poder portar? Ah, hijos de su puta madre. Saludos, nota G. Sí, no, pero ya estamos trabajando en eso. No se apuren. Que la mole me salude como Chabelo en inglés. Hey, friend. Ok. Eros Corral. Franco, ¿me puedes recomendar al doctor que te operó de la hernia? ¿Qué tanta mejoría sentiste entre el antes y el después? Una semana después de operarme, me arrepentí. Pensé que era lo peor que había hecho porque me dolía un chingo. Pero con el tiempo, con rehabilitación... Y me he sentido de puta madre. ¿Dónde tenía la hernia? En la L4. La lumbar. La lumbar. Yo traigo la L6 y la L7 vergueada, pero la L5, no sé. No sé. Yo ando consiguiendo la L5. Sí, la L5 ya. ¿Ya me dieron la O2 también? No, la tengo. Ya. La O2 es una visa, no mames. Se llama... Ay, güey, se apellida Malo, el doctor, güey. ¿Malo? Es una mamada, doctor Malo, güey, se llama, güey. Le dije, tú eres el Austin Powers. No, sí, el vato estaba pelón y lo, te voy a operar. Saludos al doctor Malo, ahí en Querétaro. Guadalupe Lara, Franco, felicítame por mi cumpleaños. Saludos a mi esposo Ariel. Saludos, Guadalupe, y feliz cumpleaños. Y a tu esposo Ariel, espero que hoy se aviente una buena chamba. En fin, ¿hoy de qué vamos a hablar, compadre? Hoy sí quisiera hablar... No sé si se ha estado analizando. Espérate, güey. Las fotos de antes y las fotos de hoy. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Me pasó que voy con un chavo y me dice, ya lo hemos platicado tú y yo, eso. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo, sí, güey. Y le pone y le digo, carnal, una pregunta. ¿Por qué no me tomas la foto de la aplicación de la foto del celular? Porque tiene que ser de otra aplicación. Ah, ok, que lo hacen en Insta. Que en Instagram, Snapchat o en otra pinche aplicación donde el cuadrito se hace más pequeño, güey. Que es blanco. Sí, y le digo, sí. Y lo veo y le digo, cabrón, tú y yo no tenemos pecas, güey. O sea, ¿por qué verga se le dijo? Yo me acuerdo que nuestros jefes, pinche cámara Kodak, y era... No salió el niño bien, chingue suave. Salió como que tallado. No, ni cuenta te daba. Sí, me decías, decimos en un futuro que fue un fantasma que estaba en la casa. ¿Sabes? ¿Cuántas fotos no se cagaron, mole? Porque, no sé, somos los cuatro, le pedimos a alguien que la tome, sonreímos, paz. Y un mes después, que llevas el rollo. ¿Cuándo velabas? Se ve el dedo de la persona en la cámara. Entonces, la foto, o el humo del cigarro. A ver, está chido tu ayudante, güey.
Oye, el dedo de la persona y luego, y no sé, eran los huevos. Sí, güey. O sea, eso sí era más trágico que... ¿Cómo es posible, güey? Con todo respeto, gente que se toma foto y me dice, ay, otra vez porque salió borrosa. ¿Cómo le hiciste para cagarla, cabrón, si era una selfie? Una selfie en un iPhone 15. En el que ¿Nunca sea, te pasó ¿cómo de que cagas un selfie? ¿Una chava te quería dar un beso o algo? No, gracias a Dios. A mí sí. A mí me pasó en un unicornio. Estaba yo así, lo de repente le digo, ah, su madre, qué pedo. ¿Estaba guapa? ¿Estaba guapa? Sí, pero no, digo, en la foto que no salga, güey. Ay, claro. O sea, si no hubiera foto, pues. Es que, chingado, no sé. Chingas digo, a tu mamá. Yo, gracias a Dios, tengo fans, así les digo porque son familia, que jamás han hecho ese tipo de cosas. Una vez una señora me intentó ahí hacer como tocamientos. No. ¿Neta? ¿En dónde? En el pito, pero. ¿Neta? No, o sea, no te creas. No, o sea, sí tiró como que la mano para hacia esta zona, ¿no? Ay, sí, ahí sí me mamé, güey, porque sí fue. Hice un esgrimeo. Todavía no tomaba clases de MMA, pero ya traía yo la idea, la sangre, ¿no? No, le pegué el manazo y fue como, ah, chinga, fue un Guaymas, Sonora. Un Guaymas, Sonora. Y luego ya entre grillo y muerto le puse una putiza a la señora. No. Ah, sí, güey, sí. Y le fue bien, güey. Le dije, señora, si ha sido Gaby la mata, putazo. Sí, güey. No, pero no, tengo gente que es muy respetuosa, gracias, y siempre agradecido por eso. A ver, ¿qué me tocó qué? Yo le dije, no, güey, o sea, que yo tomé una foto, estábamos encuerados. Yo le dije, no. O sea, llenos de cuero. O sea, todos con botas y todo. Pero no, la gente siempre... Andabas en moto. Andaba en moto. No, traía una Islo. Qué bueno está el macarrón. Está bien rico. Siento que hasta cierto punto a veces las mujeres somos más aventadas para ese tipo de cosas que los hombres, ¿eh? No, es que al hombre lo putean. O sea, si un vato se toma foto, te intenta dar el beso, te van a poner los chingazos. No, pero mira, por decir... ¿Algo a tomar? Coca, compadre. Por decir, a mí me tocó, hablando acá en... ¿Coca? A diferencia de los tables, de los tables para los hombres, a cuando vas a ver... Sí, compadre. Las mujeres cuando van a ver a los hombres bailar, sí está bien random el de las mujeres. Sí se pasan de lanza. Eso me lo contó un mesero del... No, estoy bien. Del Papichulo. ¿Qué te dijo? Sí, son que cuando era Ladies Night, así que se atascaba, doblaban la seguridad. O sea, para controlar a 100 hombres, dos guardias, ¿me entiendes? Pero a veces las chavas te ponen un patadón. A las teboleras. Con todo respeto a las teboleras, son las que mejor tiran putazos, güey. Están acostumbradas. Están acostumbrados al manotazo. Ya me acostumbraron los vergazos. Bueno, es que también ahí te va la otra. Pues sí. O sea, como vieja quitas al vato, pero como vato, como quitas a la vieja. Uh-huh. Donde se te ocurre levantarle una mano a la vieja. No, por... ¿A ti te ha tocado que en un show o algo han querido narguearte o no? Sí, bien seguido. ¿Y qué haces? Pues ¿han querido narguear? Pues en la foto, ¿no? Que bajan sí, la mano. Sí, bueno, en la foto sí le levantas la mano o ya no me tomo la foto. Pero por decir, hay veces que nos han invitado la gente de Laredo a los antros o así, pues pasas entre toda la gente para subirte al escenario y no sabes ya ni quién te agarró, nomás se siente el agarrón. Te hacen la de... ¿Te acuerdas cuando ibas a la escuela? La de muñeco del ventrílocuo. Sí. ¿Te recuerdas cuando ibas a la escuela en camión? Sí. Ya no sabes ni quién metió mano porque pues está hasta la madre de gente. ¡A la madre! ¿Qué? Un güey donó turbocheras para todos, güey. Arturo. Arturo, incipiente estudiante de medicina. No. Ese era... Fermín. Se llama Arturo, dice turbochela para Yami, Poncho, La China, Mole y Franco. Franco, gracias por payaso. Debería ser Reco Mundial, Practical Joe, con el que hiciste a todos buscar abajo sus asientos. Gracias, hermano. Pues hicimos como una mini cuenta. Ya lo puedo decir, tenía años queriendo contarlo, pero... A ver... Al final del show de payaso hacía que la raza se agachara y les hacía todos. ¿Qué? Un chistín. Hicimos cuentas y en un solo lugar, creo que la mayor cantidad fue en Auditorio Nacional. Y en Quito, que también era un chingo de gente. Y en Oxnard, no, en... ¿Manchester? No me acuerdo. El caso es Ontario. Pero decía yo, si juntamos a todos, güey, a más de 100,000 personas les hice el... De hecho, tenemos la cuenta en 200,000 más o menos. ¿Es récord eso? Sí, güey.
más de 200, más de 150 mil personas, sí, con, así confirmado por boletaje, que cayeron. Pero antes de eso, contento. ¿A cuántos le habías hecho? A ninguno. ¿A bien? ¿Cómo a Cristian? A un compa. Sí. ¿A Cristian un chingo de veces? Sí, a Cristian, pero dormido. Si tienes las pruebas, ¿lo puedes registrar, no? ¿En Guinness o algo así? Pues, pero qué hueva. Imagínate si es que Franco en el 2040 dice que estés en el Museo de Record Guinness y esté Franco así parado, en cera, así. ¿Y ese señor qué hizo? Dice, tiene el récord mundial. ¿De qué? De bajada de Chesco. Pero dice, sí. ¿Qué dice? Récord mundial de qué, y lo checa sus zapatos y lo ato. Oh, qué verdad, de eso. Sí. Y le mueven un numerito más. Un numerito más. Oye, qué bueno está el puerco jalado. ¿Cómo se llama? No, pulled pork. Hay la manera de que me puedan poner tantito pulpo. Un poquito, compadre, más échale tantito más tantito ahí. A mí Gaby me dijo que si le guardaban tantito, güey. Claro, guárdale a mi comadre Gaby, por favor. También quiero. No, échale nomás poquito pulpo, pero mac and cheese. Está muy bueno, con el quesito ese coloreado, la crema y la nata. Qué bueno está, Qué bueno. Es delicioso. ¿Tú sabes cocinar? Sí. ¿Qué le haces a...? Soy muy buena, soy muy buena cocinando, gracias a Dios. ¿Cómo le haces los huevitos de tus cosas? Por ejemplo, divorciado, no bien, con salsa. Pero depende, salud. Me lo fumé todo. Perdón. ¿Cómo si mame? Sí, mame. ¿Cómo es? Depende de como los quiera. Pero tú sí es depende del día. Ajá. Si está nublado, ahogado, si está lloviendo. A como traiga ganas. Oye, pero sí eres de cocinar. Sí, bastante. Lo que pasa es que mi mamá estudió repostería y mis abuelitas en cuestión a la cocina. Son bien perritas para cocinar. Las abuelas son ñeras para cocinar. Oh, las abuelas, mis respetos. Y la verdad, yo soy muy pegada con mis abuelitas por parte de materna y paterna, entonces les aprendí muy bien. Es que el sazón. Se me da. Fíjate, y más cuando le hacen así, está con madre. No, pues ya es el chingado Parkinson, güey. Nunca te la ha jalado una viejita, güey. ¡No! Yo les recomiendo que tenga Parkinson y Alzheimer. ¿Por qué? Porque te la jala y luego no se acuerda que te la jala. Con razón, a mí me gustaba mucho que me llevara mi abuelita al baño. ¡No! No, es que las abuelitas, fíjate, obviamente años cocinando, la práctica hace el maestro. Y número dos, son culas con las recetas, güey. No nos quieren dar. Ah, sí. Oye, abuela, ¿qué le puso al mac and cheese? Tú cómetelo. Pues nada más queso. Dices, nada mames. No saben nada más a queso, no, sí. ¿Los del guayabo te dirán qué le puso? Qué chingada, le son culos, güey. O sea. Mi abuelita, ya cuando le descubrías que le ponía, le decía, ¿sí? ¿Cuánto le pone? No sé, de sal, decía, un puñito. No, mi abuela, ¿de qué le puso? Un puñito, fentanilo. Güey. Y yo, no, a la comida. Ah, ok. No, pero. Y luego, pinches, cúrcuma. Cúrcuma. Todo eso no es un país, güey. ¿Y sabes qué me gustaba de las abuelas? Que ellas ahorita son muy malas. No, pero tienen dientes. No, güey. Vale. 100 gramos de. ¿No raspa? De sal. Las abuelas eran. Así, ¿cuánto es? Así era, güey. O sea, la mamá esa ya no, la traía. Las abuelas. Güey, hay una morra que yo mando picando, güey. Que no se sabe las medidas de lo que cocina, güey. Cuidado, no, hay pedo, mi vieja sabe, güey. Ok. Pero haz de cuenta que dices, ¿cuánto le echas de sal? Y te dice, como media vuelta. ¿Media qué? Media vuelta. ¿Cómo es media vuelta? Sí, señor. Tiene ya bien calado que agarra el la madre esta de sal, el bote, ¿no? Pero el bote grandote. Ya, ¿no? Ya. No quise decir sal la fina. Entonces, a la hora de servir, nada más le hace. Ándale. Media vuelta o vuelta completa, así lo mide. Depende del guiso. No tiene ni idea lo rico que cocina, güey. Entonces, puede ser, un guiso es media vuelta. Ajá. Otro guiso es dos vueltas. Ajá, dependiendo de qué está haciendo. Ah, qué chido. Pero así lo mide y le digo, nah, man. Ya la vi y si lo hace, sí, güey. Oye, mis respetos para... Hay que intentarlo. Oye, sí, ¿tú eres de media pizca o...? Yo no, yo tengo que estar probando. La verdad, yo sí le estoy picando la comida para probar porque sí me ha pasado que me paso de lanza con la sal. No mames. Pero sí, probándolo ahí ya le vas tanteando más o menos. A mí me gusta estar picando también. ¿En la cocina? Sí. A mí también me gusta estar picando. Qué padre. Un día se me quemaron los huevos. Voy de picar culos. Neta. No tanteaste, como dijiste. No tanteé. Y yo decía, yo soy el pica culo. A mí me dicen el peliculero, pero ¿por qué? Otra cosa. No. ¿Por qué? Porque me gusta. Veo muchas películas. El peliculero. De hecho, si tu esposa se enojaba, tú te bajabas a peluquear. No, yo solito me quedaba a ver películas. Sí, era de ese tamaño. Ay. Qué rico están los frijoles charros. Así, gente bien mal. Bien mentiroso. Bien mentiroso el vato. Pero sí. Yo en lo particular, me gusta a mí que mi señora también cocina muy chido.
me gusta mucho que me... Bien raro porque... ¿Pero qué es lo que más te gusta que te cocine? Mi vieja, los vikingos de Doxo le salen bien vergas. ¿Los nachos? Los nachos, güey, del cine. Las maruchas. Las maruchas y la Pizza Hut. ¿Cuál es el platillo que a mi comadre le sale de chinga tu madre? Tacos dorados de picadillo con lechuga, tomate, crema y aguacate. Qué rico. Okay. Y las pellizcadas de huevo, mi vieja, uff. Las memelas. ¿Qué es una memela? No sé, pero sale muy rico. No, sí, le escucho. ¿Qué es una memela? ¿Una memela no qué sé. Es? Es como una torta, ¿no? Un pedo así. Depende de dónde la pidas. No sé. Si la pides en madero, sale como en 70 más. No. No, y a mi señora también le sale muy bien el picadillo. Son como sopes las memelas, gracias, ¿ok? ¿Y cuál es el platillo que a ti te sale bien chingón, compadre? A mí me sale bien chingón el sándwich. Se llama sándwich de nieve. ¿Ven? Con galleta de chocolate y cajeta. Dos panes blancos. Okay. Los capeas en huevo. En huevo. Como las torrejas, se llaman torrejas. ¿Torrejas? ¿Cómo no? Pones una bola de nieve, de vainilla, una galleta, un submarino partido a la mitad, cajeta. Ay, le das una mordida y empiezas a sentir los dedos donde empiezan. Sí, claro, a, güey. Pierdes un dedo cada mordida. A mí mi vieja una vez me hizo capirotada y picadillo. Y me los puso así y le dije, no mames, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¡Qué horrible persona! Me divorcio en ese ratón, ay, no, si te ocurre. ¿No sabes qué es la capirotada? No. ¿No? Es pan. ¿Qué es la capirotada? Capirotada. La capirotada es un postre. Cuaresma. De cuaresma. Sí. Es pan. ¿Pero qué lleva? ¿Pan? ¿Pescado? El pan bolillo, lo cortan bolillo. Y luego lo secan. Primero lo secan y luego lo meten a freír. Frito y luego ya le ponen un pan seco de huevo frito. O sea, sí. Tiene un mal aspecto. Ok. Y el picadillo. Pues es que imagínate un pan todo remojado con el piloncillo. Sí. ¿Piloncillo? Y el chanchochito, el coco, nuez. Lo pensé de un chingo de rato aquí. No, fue mi ignorancia, güey. Parece comida para perro. Sí. Sí, se ve muy random, pero muy rico. Me voy a meter en pedo si no lo agarraste. ¿Por qué? ¿Y tú cocinas, güey? A mí me gusta hacer discadas, carne asada. Lo que me sale con madre son los huevos. Digo, pero sí. ¿A la qué? A la barbilla. A la barbilla. Los huevos al mentón, a mí me salen. ¿Tú, Paola, qué es lo que dices? Esto me sale mejor cocinando. Fíjate que yo soy fan de utilizar el horno y me gusta mucho hacer lo que son pasteles, trenzas. ¿Has probado la trenza? Que es de pasta de hojaldre. Yo estoy casado. No. Es masa de hojaldre y la rellenas ya sea de jamón con queso o champiñón, queso, pollito. Es como el pastel de carne, ¿no? Pero que va... Pues suena como a las marinitas, pero en trenza. Ándale, sí, es lo mismo. Y tú haces todo el pan, ¿no? No. Sí lo he hecho, pero ya prefiero comprarlo porque se tarda mucho. Es muy difícil hacer la masa de hojaldre. Ok. ¿Cuál es la que se hace con pan de ayer? La capirotada, ¿no? Sí, la capirotada. Sí. Porque la ahí por la casa hay una panadería. Y yo fui, pan de ayer. Y no tiene pan de hoy. Y dijo, venga, mañana. Ah, pues sí. A mí me dijo, tengo pandejo. O sea, es pan de ajo. Pan de ajo, hijo. No, a mí también sabes que me sale bien chingón. A ver, me asusté, güey. ¿Qué fue? Están sopleteando un vato, güey. Soy como una serpiente, güey. Le están poniendo una rata en la panza el vato con una olla. con la palangana. Órale, güey. Oye, ¿esa mamá está comiendo un soplete? Sí. Órale. Pero es para comida. ¿Se puede jugar con él? No, es para torturar. Porque los del guayabo tienen cara que ese soplete lo utilizan para otras cosas. Sí. Esas cosas que así que... Queman ciertas cosas con el... O sea, mi compadre, el queso lo solda. Lo solda y dice... Y otra vez un día llegué ahí y estábamos en su casa. Que entré y dije, de hecho, el barandal ¿por qué tiene queso? Máquina de humo? El barandal de su casa es de queso. No me diga. Oye, sí, es como si fuera la de Hansel y Gretel, ¿verdad? Güey, yo siempre tuve esa fantasía de llegar a... De cogerte a Hansel. No, de comerme a la bruja, no. Ah. Imagínate que tú y yo fuéramos Hansel y Gretel y llegáramos a un bosque y que encontráramos una choza de chocolate. De enchilada suiza. Enchilada suiza me hubiera... Así, oye, ¿qué pasó con la bruja? Se la comieron también, la vieja estaba cagando. Estos empezaron a tragar y se comieron a la bruja. Y yo, ay, me salió un sombrerito. Un sombrero. Una barda de enchilada suiza, imagínate. Se podría porque la tortilla es remojada. Sí, pero va frita.
pero ya tenían flautas. ¿A ti te gusta la tortilla remojada? No. ¿No? A mí me gusta la tortilla trenzada. Esa está muy buena. Esa está bien buena, güey. Pero más verla, nomás verla. No, con eso tiene. Yo tenía llena. Se podrá, güey. Sí. Yo creo que en algún momento, güey, de ver, dices, voy a entrar, güey. Voy a entrar. Sí. Bueno, Houston, sí. Voy a entrar. Tú. Haces relevos australianos. O sea, las pones de cabeza. Sí. ¿Han probado los panuchos? Matinet. Ah, sí. Ese qué? Es yucateco, ¿no? Sí. Los panuchos. ¿Las panuchas, tú? En Sonora. Sí. En Sonora están bien ricas, son dulces, ¿no? Sí. Aquí son saladas. ¿De qué? ¿De atún? Son chistecitos. Son chistes de Checo lo cuento. No, Checo. Checo lo cuento. ¿Has probado las lentejas rellenas? No. La verga, papá. ¿Rellenas de qué, güey? De caca, güey. No, a mí me gustan las lentejas, güey. ¿No te gusta? No, porque no, son gente que traen esto. No, eso es pendeja. No. Bueno, a mí sí me cagan las lentejas. ¿Por? ¿Para el pedo? Sí. No me gusta, se me hacen... O sea, le das el chingazo y luego como que te pasas el caldo y cuando estás masticando se hace como seco y se siente, no sé, güey. Pues es como cuando los frijoles de la charra. Cuando quieras comer lentejas, ¿no? Depende de la escuela. No, el frijol de la charra sabe más rico. Depende de la escuela. ¿Por? O sea, si quieres comer lentejas, depende de la escuela. No te vayas a un conal, ¿eh? ¿Por? Porque ahí también depende. ¡No! Sí, ah, ok. Pero, por ejemplo, ¿cuál es tu comida favorita? No tengo. No, yo soy bien golosa. Bueno, la neta. La comida, no estamos viendo que hay algo. La neta. Que... No, en buen pedo, yo disfruto mucho la comida. No tengo comida favorita. ¿Cómo depende qué? ¿Algo del, que del dices ánimo. Cuando llega tú? ¿Qué es lo que no te gusta entonces? Algo que digas, no me gusta, este pedo no me lo como. ¿De comida? Dijo los pelos. Sí. Gracias. Termina como los gatos. ¡Ya llegaron los bebés! Sí, champiñón, compadre. Ok. No me han mandado, Rachel, ninguno de los que, digo, están la gente saludando, no me ha llegado ninguno, ¿eh? No, ya los dije todos. Ah, mira, ya me llegó. Rachel se los estaba mandando más. A su novio. Saludos a Manuel Ortiz, vi tu show en Bakersfield. Gracias, hermano. Qué chingón que se reconciliaron ahí con la raza. Saludos a Luis Arturo Llobet. Edgar Delgadillo, Franco, mi manager me ofreció hacer overtime. ¿Le digo que sí o que no? Yo creo que si te lo ofrecen es porque creen que... ¿Qué es eso? El tiempo extra. Ajá. Que yo sepa, en Estados Unidos está medio ñero hacer tiempo extra. No es como en México, que te quedas 2 horas más y ya, sino que allá tienes no penales, que autorizarlo. No, luego hay gol de oro. Gol de oro. Pero gol gana. Depende de ti, mi hermano. Si te lo piden es porque... tienes. Eres buen trabajador. Eres buen trabajador. Pero si no es a huevo, o sea, se puede decir que no. Mole, ¿a qué hora te vas a presentar en Houston y va a haber meet and greet? Pregunta Roberto Ruiz. Mira, yo no tengo así un proceso para el meet and greet, pero le voy a dar un consejo. Oh, pero te regresó el lunch este. ¿Qué pasó? No, lo van a ver, es que no sé cómo agarrar. ¿Sabes qué? También a mí, me lo puedes partir. Hijo, también el... A mí también, no quiero ser el único pendejo que no lo partió. No quiero ser chupahuevos. Yo ya lo mordí, pero también. Esto es con media torta. Esta es la maravilla, queso... Puré. ¿Queso plateado? No. ¿Por qué? Comadre. El queso se siente la flama del suplete. Ya me imagino el monchesote que se ve este cabrón. No, y no. Y son bien atascados. Son medes. De comida. De comida. ¿Me la parte? Aquí sí, no te vayas. Oye, qué rico, güey. Uh-huh. Qué rico estás, cabrón. Qué chingón, que también cortaste el platito, güey. José González, yo jalo para lo del tatuaje. Dale, tatúate una nalga. Jonathan Cooper, Franco, estoy planeando irme de Nueva York solo para ir a verte Indiana. Sé que valdrá la pena. Tampoco esperes mucho. O sea. ¿Qué tan lejos está de Indiana? Depende. Depende la película. ¿Verdad? Si es Indiana Jones. Y si es Perdidos en Nueva York, te tardas más. Julio Baltazar, saludos a todos. Mole, ¿me puede mandar un saludo en la mole como redneck disparando su escopeta? No. Mole, cántame una canción en japonés, dice Andrés. Está comiendo la mole. Ya, ese es de J-pop. Mole, salúdame como chiapaneco, dice Yuna Tamborras. ¡Ay, el cañón del sufinero! A Felipe Salcedo, gracias. Franco, onta el bote de Valero. Acá está. Ahí lo tenemos, pero abajito. También mamadoras sus chanclas también, ¿verdad? Gracias, compadre. Son unas chanclitas ahí. Es lo que había. El mercadito. Es lo que había. ¿Ese bote qué quiere decir ahí?
Es el bote para vomitar. Nos meten al dedo todos los nuevos de aquí y nada, nada. Gracias, Felipe Salcedo. Gracias, Chente Suárez. Abraham Salazar. ¿Cuándo vienen a San Diego, Franco y la Mole Chida? ¿San Diego? Hasta el próximo año, dice el filipino. ¿Qué pedo el filipino? Francisco Javier Martínez. Ya se le quedó. Me hiciste reír en el 2017 y con payaso me hiciste llorar. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Javier Montoya. Mole, salúdame. Está chingón el show de payaso. Gracias, Javier. Hola, Javier. José Guajardo. Saludos. Disfruté del show de Franco en Hidalgo y el de la Mole en Mission. Ojalá traigan al Checo pronto. Naive de Paz. Saludos a Luis Díaz Cruz, que es una perrita de agua. Mole, saluda a mi hermano Emir, porque mis papás no criaron un seguidor de los amos, criaron a dos. Eso es verdad. Como argentino. Y bueno, te mando un saludo, gracias a toda la gente y ojalá que un día meta gol en Argentina. Manuel Hurtado, habla mi tangrid en Stockton, San José, California. Ah, chinga, ¿vamos a ir a Stockton? A San José. Sí, sí va a haber mi tangrid. Suscríbete al canal de Permítame Ser Franco en el nivel fan y ya tienes acceso para el meet and greet. Gerardo de León, China, soy el viejito que te pidió una pluma en Plaza MX. Antes de empezar a grabar, nos dijo, no lo van a creer, pero hubo un viejito que me pidió una pluma. En la cara. Y no traía ningún ave para dársela, ¿verdad? ¿Pero qué te dijo? No, no sé, ¿te acuerdas de un viejito que te pidió una pluma? Lo que pasa es que el fin de semana fuimos a festejar a todos los papás en Plaza México, es que es una plaza de aquí del centro de Monterrey. ¿Fueron todos los de Multimedios? No, es un evento de su servidora personal. Y ahí estuvimos festejando a los papás y estuve repartiendo plumas de parte de la plaza y cosas así. Entonces fue mucha gente que se fue a tomar la foto con su servidora. Muchísimas gracias a todos los que fueron ahí al evento. Estuvimos cantando y bailando y lo pasamos muy padre y en especial, me imagino que el señor. ¿Eres mamona o si te tomas fotos con tu amiga? No, yo sí. O sea, ¿sí eres mamona? No. Tú sí. Yo soy bien chida, te voy a decir por qué. Porque yo creo que pues nos debemos a la gente y no hay... No les debo nada. No hay deuda. Bueno, yo sí me debo a la gente, la verdad. No, el José es un... Aguas porque lo después de... Si no tuviera seguidores, no tendría trabajo, entonces. Tienes toda razón. ¿Por qué no comes? Bueno, corta hasta aquí. Saludos, José Andrés Salazar, lo que junté en 2 meses de Google Encuestas. Gracias, José Andrés. Benjamín Adrián, coopero para la turbochela de Yami, que es la más chingona. Gracias por el show, payaso. Gracias, Benjamín. Ahí está, bien. Ya tienes dos turbochelas tuyas, mía. ¿Cómo estás? Salí bien pedo. Tengo problemas con mi mamá. Hace tiempo que quiero cambiar las cosas. Gracias por tu show. Gracias, Abraham Sánchez. Franco, ¿cuándo vienes Hermosillo? Que la Mole me salió como el Piojo Herrera. Bueno, está publicando todo el pepeado con los tigres, la verga. Iván Vaqueiro, no tengo para pagar tu show. No, hombre, hermano, no tienes por qué. Pagando. Me apesta el rifle, así se llama. Saludos a Yami Roots y sus riñones hermosos. ¡A la verga! ¡No, man! Ese güey quiere topetear ahí. ¡Wow! Los riñones, güey. Quiere raspar, güey. ¿Qué pedo con tus fans, Yami? A mí se me hace que porque está flaquita creen que le pueden ver hasta el más allá. No, yo creo que sí atraes a cierto tipo de enfermo mental. Sí, güey. Quiero sacarte los intestinos a mi loco. Güey. Qué miedo me dio ese cabrón, güey. Mole, ¿a cuánto está el garrafón de agua? Ahorita lo conseguí en 100 bolas. ¿Meta? Uh-huh. Pero aquí en el Oxxo sí había, güey. ¿No, ya no? Ya no hay. ¿Ah? Güey, ¿mi hielo da? A ver, no. Precisamente hoy, que fui por mis niños a la escuela, vi a una señora salir de una tienda de estas de conveniencia con dos garrafones. I call you bullshit. Hace 2 horas. Yo te estoy hablando a las 2 de la tarde. Yo ayer fui al Oxxo de aquí cerquita. Y no me quisieron vender el garrafón porque no tenía la etiqueta de un agua. ¿Por? ¿Qué hijos de puta? Te voy a ir a comprar 5, los voy a tirar afuera, ¿no? ¿Para qué no? Mucha gente lo hace para guardarlos, para salir de su turno y llevárselos a ellos. ¿Ah, sí? No sabía. Yo, la verdad, intenté hacer fila para agarrar agua en una pipa, pero la pipa la estaban prendiendo, entonces dije, no es la pipa. Esa pipa no era. Esa pipa no era. Venga, dejó una pipa aquí en la casa. Llegué y todos con madre, sin agua, pero bien cargada. No, yo lo que te digo es de que está cabrón ahorita porque pues haces fila, yo hice fila. Pues digo, raza, que háblale al arquitecto, yo no le voy a hablar. O sea, estoy haciendo fila yo también. ¿No? ¿Para que me vean en la fila? Todavía vive el señor. Sí, todavía vive. No te dicen así, dile a María Julia. Sí. Y estaba ahí y ya, no me dejaron una foto, y yo, güey, yo también quiero agua. Le dije, no, ya, me tuve que ir. Me gasté un garrafón de agua en una caca que no se iba. Perdón, está comiendo. De agua, pues, de cada, güey.
Con caca. Se fue bien hidratada la pinche boca. Pero sí, ahorita ya regresó el agua, ahorita, güey, acabando aquí. A ver si hay buena madre. La gente pudiente, güey. ¿Te das de vuelta? Sí, tirar la caca con agua purificada. ¿Eh? ¿Cómo le hacía, güey? Si la dejaba ahí, mi vieja en la mañana que se levantaba y la viera. ¡Ah! Es que todavía la pipí es pasable, van y haces dos, no, tres veces. No, hace dos, tres meses, sí, claro. Del dos. Depende de qué te chingaste, güey. Si te chingaste ahí algo azucarado, pues apesta más, o un betabelcito. Una crudita. Una crudita, diabetes, una crudita. Pero como que no te aguantas más el olor de dos, tres meadas al... Yo cuando ando crudo, yo con la meada le bajo. La neta. ¿Eh? Yo cuando ando crudo, con la meada le bajo al baño. A la verga, o sea, está así el pinche chorro del caballo. Nunca he logrado hacer eso. ¿No? Pero tengo mi marca en 1:10. ¿1:10? Un minuto 10. Y avientas todavía el de... Yo te estoy hablando... Que como que chisguete de la un minuto 10. ¿Nunca te ha pasado que te paras en una esquina y dices, voy a mirar aquí, y llega la patrulla y cortas el chorro? Sí. ¿Sí puede? Y luego me das a la patrulla. Y luego... Claro, ¿cortas el chorro? ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Y por qué traen los huevos de fuera? ¿Cómo está? Buenas noches. La foto. ¿Qué está haciendo? Nada. ¿Está orinando? No. ¿Y por qué traen los huevos de fuera? No, pues los saqué a placer. Sí, el vato está en calor, güey. Yo conocí a un camarada, güey, que ya ves que antes te olían los dedos. Los chotas. Se hacían así y luego le hacían para ver si no había fumado marihuana. Ajá. ¿Nunca te pasó? Sí. Que te paraba la patrulla, te agarraba las manos y le hacían así y lo... Ah, no, pásale. ¿Qué, güey? Yo tenía un camarada que se metía la mano, güey. Pero te has de haber visto bien malandrote, ¿no? Para que te paren y te huelan los dedos. Es que sí, así era antes. En la tala. En la tala, bueno, ahí en la talaverna. O sea, Cristian se agarraba... Cristian se agarraba los huevos y luego... Un camarada se agarraba los huevos y luego llegaba el... ¡Su pinche madre, güey! Bueno, una vez en mi escuela en secundaria... ¡Provecho! Creo que estábamos en tercero secundario. Saludos al Antonio Caso. Y unos güeyes traían un Big Buffalo. Uh-huh. Y empezaron de cagapalos, o sea, que pasaban por atrás de alguien y te hacían así en los ojos. Ah, sí, yo también lo apliqué. Empezaron a echar Buffalo en los ojos a la raza y... ¡Oh, vamos acá! Y varios güeyes participaron de eso. Entonces una morra se peinó con la prefecta y luego vino la maestra. Ahorita vamos a revisar quién anduvo echando Vaporú. Me acuerdo que se va la maestra y empieza un camarada. Pues para que no me huele la mano a Vaporú. No. Y luego empieza. ¡Ah! Sí, se enchiló los huevos, güey. No mames, pendejo. Con Vaporú, sí, güey. Yo decía, yo iba a lavarme la mano al baño. Pero tampoco les iba a dar ideas de cómo salvarse estos hijos de puta. A mí un compa me platicó, güey, que una vez andaba... Ah, fuiste tú, perro. No. No. Estaba comiendo chile. Acá como en vinagre. Pero el vato lo abría y se come, para no comerse las semillas. ¿Qué? Okay. Entonces estaba con la novia, entonces empezó a agasajar. Y metió... Mano. No mames, güey. Le picó... No, la morra hizo 100 metros en 4 segundos, güey. Como un capulinita. Usain Bolt es un pendejo, güey. Sí. Güey, como el exorcista en el techo, güey. Yo te cuento una. Un camarada en una peda se quedó dormido. Fuiste tú. No, bueno, sí, sí. Le echamos en el pito sal. Tantita sal. En el pito, sal. Y le pusimos un chingo de... No, en el culo. En el culo le pusimos sal. ¿Para que no pudiera volar o qué? No era sal, era como tajín. Oh. Y luego, ¿en un shot? No. La madre. Ay, sí, me estoy chocando, güey. Si me dejas a un... No, no. Me echaron tajín en el culo. Lo manejas así y te quedaba el tajín aquí. No, le pedo la caca que te quedaba aquí. Tajín en el culo y le echaron pura... A ver, monedas de peso. Un chingo de monedas de peso en las bolsas. Si la mañana se despierta y el vato, güey, me arde el culo. Y dices que, güey, ya no estoy en pedo. Y empezaste a peso la metida, güey. Y el vato se mete las manos y un chingo. Y yo, la mierda, güey. Y el vato, no mames, güey, le dije. Y dice el vato, ¿qué? Un chingo de pedos. Y dice, sí, pero para nada, ya tengo cómo regresar. ¿De dónde era él? El vato era de... Deja tú, estaba el culo estaba así. Sí, güey, le hacía como boquita de pescado. Palpita, sí. No, pero no se echen. Como después de 2 días de diarrea. ¿No te ha tocado que tú también estás pisteando? Yo jamás he prestado el culo. Y que de repente vas a mirar y agarraste tajín o alguna cosa y te agarras el pitillo así. Y de repente, ¡ay, cabrón, güey! Y lo traes como un colorete, güey, como pinche pilinga de perro. ¿Sabes con qué también pasa eso con marihuana? A los que van a jugar fútbol y les gusta untarse cosas en las rodillas para los golpes y eso, tengan mucho cuidado. Huele un chingo.
Arde un chorro. Arde un chorro, güey. De una amiga tuya le pasó. De un amigo que vive conmigo. A la verga, güey. Y tus esposos no. Pero era marihuanol. Sí. ¿Se llama marihuanol? Marihuana. Es que mi esposo padece mucho de las rodillas y va a jugar fútbol, entonces él se unta. Eso es aparte. ¿Qué? No, y pero se unta mucho el marihuanol y la otra crema, no sé cómo se llama, y luego se venda las rodillas para jugar. Y... ¿Crema norteñita? No. Eso es como. Así le, le dijeron a mi abuela que la marihuana era buena para las rodillas. ¿Por? Y una vez llegué y yo la encontré y estaba. Se ven los chistines. Un chistecito. No, o sea, tengo una anécdota de mi abuelita. Cuéntala. Que a ver si no me regañan mis tíos, pero ni modo. Ya estamos tío, aquí. No la regaña, ya estamos aquí. Mi abuelita, el marihuano lo cura en alcohol. Digo, ¿eh? La marihuana la cura en alcohol. Le consiguen marihuana, la cura en alcohol. Se le untaba a mi abuelita que en paz descanse ahorita ya. A ver si me pasa el teléfono del dealer. Y... ¿Cómo? Siempre perdóname, ¿cómo que se cura en alcohol? Se pone... Haz de cuenta que el vaso, ajá, el alcohol, y echas la marihuana adentro, entonces, como si fuera té, se hace, tomaste, no, se hace como un, para untárselo, se hace como ya, un concentrado ya. De la como marihuana fomento. Dentro del, ándale, sí. Esos son como que, aquí hay un... Eso es bueno esos son momentos. Eso es bueno para la ciática, para las rodillas, para toda la europea, circulación. Bueno. Sí, se te olvida, ¿no? Sí. No vale madre, no, carnal. El problema es que mi abuelita en ese entonces ya estaba muy malita, y pues ya no llevaban ni qué ponerle, y pues le llevaron la marihuana, y le hicieron los fomentos, eso y todo. Pero mi abuelita, como tenía varias enfermedades, tenía la costumbre que tenía su alcohol, su vaso de agua y sus pastillas. La madre. Y sí, efectivamente se le ocurrió aventarse sus pastillas y hizo esto por estar viendo la novela, no sé qué, y le dio un buche. ¿Qué pasó? Se le durmió toda la lengua y no se podía dejar de reír. Y pues, claro que entre las ganas de vomitar y todo, pero sí, ya no lo volvió a hacer. Pero mal, se nos puso muy mal de abuelita para que tengan cuidado con lo que se toman los muchachos. La abuela, ¿cómo estás? Me siento de la verga, pero está con... Sí, sentada en el abanico de techo. Entre que se quería vomitar, entre que se quería vomitar y la dormida de la lengua y decía que le hormigueaba la cara y bueno, no, pobrecito. No, te cuento, o sea, no nomás por, no, de a huevo la mole quería decir una historia porque tú le dijiste, pero mi abuela también sufrió pedos de reumas y ella le llevaban... medio kilo de marihuana, te lo juro, le llevaban medio kilo de marihuana y lo que pasa, primero un día se lo dejaron y oye, para las riomas, llegué y al otro día mi abuela tenía un Cadillac y tres putas a su ay, ¿qué? Y luego después le volví a llevar otro y ya mi abuela tenía una casa bien chingona y ya tenía gente con rolas de Cypress Hill, yo y quiero dije, fumar, abuela, no, era para que claro. Se la fumara, y dijo, no, es que la estoy vendiendo y te trajo un desmadre. Ya fui el tercer día y ya estaba la policía afuera y ya, le quitaron todo. Qué rico está su sándwich. Delicioso. Lo que me gustó mucho fue la combinación del gravy. Ya, eso es típico, amor. La combinación del gravy con el puré, esa fusión con el pollo, pum, explosión, pum, de testículos abajo. Y el puré hace que todo... El puré hace que envuelva todo con el pan. Oye, pero la verdad el pan está muy bueno, es hecho... Y se lo hace un vato con el culo, es japonés. Ah, pues está muy rico, carnal. Siempre te he dicho que te chupo mucho porque... cocinas muy padre. Te lo agradezco. Hay que chupar al rato. Oye, cumpleaños, mija, para que vayas. Ahí hay un micrófono y cuenta chistes. ¿No te ha tocado así que te un show y la... Todavía madre. Ahorita, amigos, así de que... Neta. Es más de... ¿Cuánto cobras para que le dio carnal? No tengo esa fecha, pero te puedo conseguir a alguien. No, hombre, yo creo que vinieras tú aquí. Y se, toda mi mamá, mi tío y... Fíjate que una vez me invitó un compa a su casa a ver el clásico Tigres Rayados. Estaba yo viendo el juego, güey, bien prendido, porque ese es el juego que a mí más me encanta, güey. El clásico. Ese no me lo pierdo. Y estaba yo viendo el juego y se para al lado de mí, estaba un amigo de mi amigo que yo no conocía. ¿Estaba y guapo? Estaba viendo yo el juego, güey. Me dice, ¿el amigo estaba guapo? No, neta no. Me dice... No me interesa, ¿sabes? No me interesa. Oye, güey. Disculpa. ¿Eres comediante? Y yo, sí. Y yo viendo el juego. Cuéntame un chiste. Ahorita. Güey, ¿a dónde jalas? Chinga su mano. O sea, todo el pinche partido. Juego, sí, güey. Chingue, chingue. Acabó el juego. Le dije, compadre, ¿a qué te dedicas tú, güey? Y quiso mamonear. Dijo, yo construyo todos los Oxxos de todo el noreste del país. Y enfrente de la casa de mi amigo, yo veo un terreno baldío. Le dije, güey, ¿por qué no me construyes un pinche Oxxo aquí ahorita, güey? Y luego, no, ahí está tu chiste, le dije. Está tu chiste, lo estás mamando. Ya estás mamando. Güey, me caga eso, güey, pero cuéntate un chiste. Y yo, sácate una chiche, güey. No sé, güey.
Pero para sí, cotorrear. Para cotorrear, le digo, güey, vengo a cotorrear, güey. Y ya me dijo el señor Juanito de Leal, no, es que si tienes que... Ah, perdón. Yo sentado al lado, no, si vienes a jalar. Esto es un bar, mole. Es un bar, mole. Es un bar de comedia. Ahí estás angustiado, güey. Ah, todo. Cuéntate una rutina, cuando pero pasa mucho en todos los ámbitos, ¿no? Que cuando tienes conocidos... Tengo un amigo proctólogo intentan... y nunca le han pedido revisar el culo a nadie. ¿Puedes mandar un saludo? Sí, adelante. Mensajes no leídos, dice. Santiago Hernández dice, buenas noches, Franco. Vas a tener meet and greet en San José, Costa Rica. Sí. Lo tomaron prisionero. ¿San José, Costa Rica? No, San José, el 10 de septiembre. Ah, sí. Felicidades por payaso. Gracias. Por payaso. Por payaso. Por payaso, felicidades. Cristian Vadillo. El Sobadillo. Y saludos a su mamá. Mamá Vadilla. Francisco, gracias. Ah, Franco, gracias a ti y a todo el squad por tantas risas y lecciones de vida. ¿Quién chingados tiene lecciones de vida? No mames, güey. ¿Sabes, papá? Macario, ¿crees que te haces una lección de vida? ¿Cuándo regresas a Carolina del Norte? ¿Donde? Cuando me inviten. ¿Sí? Porque la de Sur ya es el que... No, sí, no, se están peleados, güey. Pablo Lira, mole, mándame un saludo estilo corrido como los del fantasma. Solo para toda la chavalada ya, por Lira, luego de toda la gente que lo ve. Francisco Flores dice, que mole diga, para meter gol a sándwich de jamón. No mames, cosa súper old school, güey. Se le están rascando a internet. Freddy, Franco, ¿cuándo vienes a Chiapas? Ya urge. Espero que el próximo año, todavía no me han confirmado. ¿Sí consumen echar un coche? Sí, como los comerciales de antes de, ya tenemos carretera. Don Beto, Don Beto. Don Beto, está cuidando a su señor, pero ya tenemos carretera. Porque están llevando a su vieja en la carretera. ¿Por qué ahora, Don Beto? ¿Por qué no tengo carro? Brian López Arellán dice, ¿para cuándo un show en Ciudad Juárez? Saludos. ¿Nuevo León o Chihuahua? Hay que aclarar. ¿Sí? Si no, no podemos contestar. Estudio Freestyle, Paola, mándame un saludo. ¿Qué ojos tan hermosos? Eso todo ¿para quién? Los ojos, güey, los tiene rasgados, güey. Everardo, chiqui, es el truco. Sí, Everardo Cruz Franco, un saludo para mi esposa Nicte Hanlovera. ¿Cómo? Nicte Hanlovera. Saludos a Nicte Hanlovera. Omar Payares, Rachel, pasa. Ya sabía que iba por Rachel. Pasa para que saludes, a ver. Pasa para que me saludes, chiquilla, bonita. ¿O le tienes miedo al éxito? Por eso no pases, Tricel. Mándalo. Y dijo, te quedó grande el jersey, te compro uno más chico. Dice Alejandro Rivera, Franco, me manda un beso, mi amor, Yami Roots. ¿Qué pasó? No. Pues sí, oye, yo quiero pedir una disculpa. ¿Me regalaron? No, lo regalaron. Bueno, te regalaron. Bueno, no sé. Mira, la verdad, ¿no trajiste el castillo? Se me olvidó. ¿Qué? Espérame, joder. No te lo no pasa nada. Mi castillito. Espérame, yo mañana... A mí se me hace que se está sordeando. No, 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 ya jugaste con él, ¿verdad, puto? Me salí desde la mañana porque fui... Hoy me tocó llevar a mi hija al cine. ¿En la mañana? ¿En la mañana? No, a la tarde. La llevé a ver Bueno, no a mi hija. Bueno, no bien. Y luego me pasé a hacer otras cosas y lo hice radio y me vine para acá. De hecho, ahorita que llegué, le dije, estaba hablando con Pati, digo, chinga, se me olvidó el... Pero el castillo, lo digo aquí al aire, se va a traer, lo vamos a poner aquí y aquí se va a quedar. Yo quería jugar con él hoy. Pero, ¿o te lo traigo al rato, güey? Sí, no, aquí vivo a 6 horas. Yo no quiero nada. Emiliano Smith, hijo de Will Smith, Franco Mole, ¿me pueden mandar un saludo? Hola. Dice Alejandro Medrano, saludos desde Camargo, Chihuahua. Sí, 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 soy jodido. Death no, M. no era, sí, 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 qué buena onda. No, soy su jodido. Aquí mi aporte. A la vez que el vato es tartamudo, güey. Dice, aquí aportando para tu lonchera de poncho, un saludo para mi novia, Mari Rivera. Gracias. ¿Lonchera de poncho? ¿Quién es Mari Rivera? La novia de... Sí, la novia del vato, sí, güey. Tony Esteban López Granados, Franco Salinas, soy del Salvador. Fui a seguir tuyo. Saludos, y de Chero. Muchos del Diablo Squad, me llamo Esteban. Saludos a Yami Ruth, estoy enamorado de ella. Ah, biche, levantando pasiones, güey. ¿Quién? Le vale verga. Ya. Del vato este. Ah. Guillermo Chávez, saludos, que me manda un beso. Paola, está hermosa. Ay. No como todas las pinches viejas. Ay, ¿qué es eso? Miguel... Qué Vargas. Miguel Vargas. Franco y Mole, saludos a mi compa Mario Alberto de Tijuana. Saludos desde San Diego. Una, dos, tres. Hola. Sara, Román, Franco, soy Franco. Francisco era... Yo soy Franco. Envíame un saludo. Yare Domínguez, Franco, ¿qué calzado traes? Se ven chilos. Si les digo son las chanclitas, sí, también cómodas. Sí, sí. Ahí se ven. Saludos nomás. Son como crocs, pero en chancla. ¿Eh? Sí, son unas chanclitas nomás. Las chanclas.
Franco. Sencillitas. Mario, con eso no les pegas a tus hijos, no duele. No, se les pueden romper estas chanclas. Tú, los que usaban las mamás de antes. Yo, ¿sabes qué? Gracias al MMA ya no les pego a mis hijos, ¿no? Ahora les hago llaves. ¿Sí? Digo, Allen, si alguien malo, para abrir la casa. Franco, saludos. Me tocó Cora Payaso. Gracias. La Mole. Se la come. Sobre el meet and greet. Sí, voy a tener mi. A ver cómo verga le digo, pero voy a tener mi. Va a haber meet and greet. Sí, me dejas ahora. No. Oye. Ay, güey, qué rico me ha caído el mac and cheese, el pollo. El problema es que ahorita me tomé unas. Cirelax. No, me voy a comentar algo. No me gusta hablar de caca, Cirelax. Pero hace poco, como fui a McAllen a hacer show, pues comí mucha hamburguesa, mucho ese tipo de cositas, taquito. Entonces se me hizo un taponcito. Pero qué señor, que respeto a la gente homosexual, porque me salió una lágrima, güey. O sea, yo. Esos son hombres de verdad. Donde salió, me hinqué y dije, no, me sentí como Terminator desnudo. Así que llego. ¿Te quitaste la playera? Cuando te pase eso, date unos entones. No, cállate. No. Pero en esta. Se te destapa hasta la nariz. Aquella cosa, sí, decía yo a la vez. ¿Ya está listo para el postre? ¿O ya? Vamos una vez, güey. Que si le dejo pasar más tiempo, me duermo, güey. Están bien criminales ustedes. Oye, el guayabo nos hace botar aquí ya después, como después de 2 horas. Aquí con Torreya empiezo a decir. Te da el mal del puerco. Te da el mal del puerco. Más de uno. De esas te vas a tu casa en carro y te subes a la banqueta. Yo me he subido al parque del sueño que me da. Que es, que va a ser glaciadito, ¿ah? Saludos a Guatemala y a Bolivia. Y a Playa del ¿Cuándo Carmen. ¿Cuándo vas a Guatemala? ¿Cuándo voy a Guatemala, Chucho? En un segundito, dice Chucho. ¿En un segundo vas a ir? Ah, estoy en Guatemala, ya voy a hacer. Güey, estoy sudando, güey. Sí, güey. ¿Saben qué pasa? Que hoy, por fin, después de un chingo de tiempo, como que lloviznó. Pero de esa lluvia que nada más levanta el calor. El guacharma, sí. No, pero tú una cosa, yo estoy sudando por la comida, güey. Sí. Esa de comí como que ya el cuerpo. Yo estoy sudando por el cuerpo. Sí, no, yo por la botana y el cuerpo está como que marchas forzaditas, así que, espérate, culero. O sea, me gritan ahí los minions. Ya la marcha, la traigo. Se está forzando la máquina, dices traigo, tú. Traigo los minions y ya, espérate, güey. Perdón, ¿me decías, Chucho? A finales de octubre. A finales de octubre vamos a Guatemala. Ahí está. Esperamos la próxima semana poder publicar ya el resto de la gira, porque va a haber Centro y Sudamérica, otras van a ir hasta el otro año, y anunciar las últimas de aquí del país y de Estados Unidos, porque pues también hay que descansar. No, carnal, hay que descansar. Uy, no, ya me salió un bigote en una rodilla y la chingada. No, es de qué, hormiguito. Es que qué tan bonito usted. Ah, tú sí tienes hijos, ¿verdad? ¿Tú no tienes hijos? No, yo todavía no, gracias a Dios. Pero qué bonito es ir por los niños en la escuela, ¿no? Sí. Que sean tuyos. Sí. O sea, andar recogiendo gente, pero... No. Por querer quedar bien. Pero qué bonito es ir por los niños de Fabio Pablo. Señor, gracias por venir. También hay gente cuando andas, tú compadre, que sale mucho de gira y que llegas... Bueno, a mí me ha pasado que llego después de gira a recoger a mis hijos y no me reconocen. No, güey, de repente ya uno... Rodrigo fuma, güey. Oye, llegas de gira y Rodrigo anda en el antro. Sí, a las 2 de la tarde. Oye, Rodrigo. Era after. Deja que llegue una factura y ahorita te apela. O sea que ha llegado factura. No, te trae ahorita un pedo ahorita haciendo unas facturas. Pero unas facturas porque. No te puedo atender. No, pero sí aprovechamos para. Yo, es de mis cosas favoritas, sí aprovecho la escuela. Aunque el güey de la entrada no me quiere. Yo veo que a todo el mundo lo saluda muy contento y a mí no, güey. ¿Qué es un maestro? Es un guardia de seguridad. ¿Es señor grande? No, pues del vuelo yo creo que me llevará 10 años. Antes de él había otro que paz descanse. Desgraciadamente falleció de COVID. Él tampoco te saludaba. No, él sí era mi amiguito. Él siempre era como, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, güey? No, o sea, siempre con mucha alegría. Y este ahorita, a ver, no, tampoco me hace caras, ¿no? Pero yo veo que al carro de adelante... ¡Ey! Y le digo yo. ¿Sí me explico? O así. Y yo digo, ¡ah, chinga! Y dije, a lo mejor es pedo mío. Ya para la cuarta vez, y ahora hasta con más alegría lo saludo. Y le pito, güey. Y nada más venimos Gaby y yo, y ahora sí sonríe. A mí que ese es todo el pedo. Ya le dije a Gaby. O sea, la última puta vez. ¿No? Sí le pegué, güey. O sea, ella sabe que es por su bien. Pero a los niños es llave y a Gaby sí es chingazo. Sí.
Pero ella ya es adulto. Ya. Sí, no, los niños no le vas a pegar a un niño, no mames. No. Pero Gaby ya es adulto, güey. ¿Pero le pegas en lugares donde no se note? No, ¿sabes? Donde se note, güey. Ah. Donde no se note es de culos, güey. O sea. Sí, de que pa. Que se vea el anillo aquí. No, yo llego, a mí me parece, tengo un amigo mío que vive en un depa. Y es un departamento pequeño, pero siempre de que pues el de seguridad le bajó de sus matos y pues esos señores ya de grandes y de algún otro país, de otra ciudad, aquí en el sur. Y siempre de que, vete para el depa, y llego yo a la casa de mi camarada, pero llega con el de seguridad. Ya me conoce el hijo de su chingada, decía. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Departamento 10. ¿Con este güey? Sí. Ya no cabe. Que le dije que no cabe. Él me dijo que viniera, es el que paga la renta y de ahí sale dinero para su puto sueldo, déjame pagar. Pero el vato siempre, güey, como que no le caigo. O sea, a lo mejor no es fan. No es fan, y el vato. Lo dejé. Y la otra vez me estacioné así en la entrada y lo. ¿Es esto que no está? Y a mí iba a decir, sí. Es que el día que me dices, ya me voy a ver. O sea, le dije, me lo hubieras dicho cuando llegué. O sea, ¿Qué vas a hacer? Pero sí. Eso pasa mucho también ahí donde vivo. Donde está la casa de su servidora, ahí tienen su casa, muchachos. Gracias. ¿Mi servidora? ¿Quién? Ah, su servidora y yo. Ahí tienen su casa, muchachos. Hay guardias y le tienen el síndrome como de judicial. Okay. Pasa sí. Muy seguido, ¿no? Sí, que sí. Son guardias o son. ¿De que abre la cajuela? Sí. Me caga eso. Para que no lleves a nadie dentro. Enseña la cajuela. Horrible, horrible, y no te quieren abrir ni maltrato. Qué mola. Mal. Pero te has fijado que eso pasa más en las colonias. Tú vas para allá a Chipín, que eso, el guardia no te dice que abra la cajuela. Depende de tu carro, güey. ¿Sí? Cuando nosotros íbamos en el Sandro, sí nos revisaban todo, güey. O sea. ¿Qué era el Sandro? Un Renault Lancor 86 puteadito. Entonces sí. Sí era de que hasta traen un palito con un espejo. Y la verdad, espérate, pendejo, si no eres migra, güey. O sea. Sacan un perro. Que, por cierto, si cruzas la frontera, los aduanales te revisan que no venga gente colgada abajo de tu carro. Sí, 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 por lo. Yo, personalmente, creo que si alguien tiene esa fuerza en sus dedos sí. Para mantenerse agarrado a la parte de abajo de un carro, merece entrar, güey. O sea, eso lo tienes que practicar con las chanclas. ¿Cómo? Ah, agarrando las chanclitas así. No, pero hasta que ese cabrón ya es escalador, güey. O sea, esa fuerza de los deditos, güey. No tiene nadie. ¿No están calientes los carros por abajo? Pues sí. O sea, también para aguantar. Sí, ¿no? Y en carretera, hecho madre. No, y pero hay gente que jala en una tortillería y aguanta esos calores. O, bueno, que para que un bache, güey. Un bache, sí. Un bocho por un bache. Te sueltas. Ahí no iba a ser. Sí, es que siempre quise hacerla, güey. Sí, no, yo también, yo te entiendo, te entiendo. Tuve el placer de conocernos en Phoenix, dice Javier Montoya. Mole, saludame como argentino buchón. Mole anda cagando, güey. Entonces, voy a hacer una imitación. Ahí está. Saludos, Franco. Tengo mis boletos para Los Ángeles en septiembre y para el ALB Fest. Nos vemos en Las Vegas. Saludos para Blas Delgado. Saludos de Las Vegas. Mole, saludame como argentino. Ahí está, la mole como argentino. ¿Cuándo otro show en Ciudad Juárez, Chihuahua? Cuando nos inviten, Brian López. Fernando Escobar, mole, di zurdazo con la derecha. Saludos. Zurdazo con la derecha. Ciudad Juárez. Ángel Uriostegui, Franco, ¿cuándo vienes a Austin, Texas? No acabo de ir yo a Austin. ¿A Austin? No, fuiste a. No. Sí. No, San Antonio. San Antonio. No me han dicho nada de Austin, brother. Alan Melgar, ¿Franco va a haber mitad en Ciudad de México? Por supuesto que sí. Franco y mole, ¿aún se acuerdan cómo va la canción de cuando vas a coger? ¿Cuál es esa? Cuando vas a coger. Puede ser o no ser, ¿cuándo vas? Ah, no, es cuando nadie me ve. Ok. La otra es, y vamos a coger huevos con frijol, ¿no? ¡Ah, chinga! Ese es de los tlacuaches de la película de huevos. De huevos, sí. Y era, y vamos a comer huevos con tocino. Sí. ¿Barbaste? Te lo juro que no me acuerdo cómo va, Diego, déjame buscarla. Dice, una disculpa por Facundo, les juro que no nos representa. Franco, a mí se me hace que la mole ya le está sumando el topo porque no deja de mover las piernas, ¿no? Ya fue a hacer popó, ya fue a hacer popó. No, pero sí ya viene bajando algo. ¿Ya? El tapón ya está. El tapón ya se fue, pero viene otra cosa ahí. Se está agarrando, con trae manitas. Porque sí siento donde raspa. Como los del bocho. Es un coágulo. Bocho, sí. Ya con la caca es como un coágulo. Oye, debemos turbochela a todos y Yami Roots debe dos. A ver, Yami Roots. ¿A mí? Otra turbochela para la mole. Sí.
Espérense. Compadre, ya debes dos turbochelas. Bueno, vamos a ver. Gracias por lo de Vértigo Vargas. Turbochela para la Mole y Miguel Vargas. Ahí la está. Vamos a pagar todas completas. No, pero viene ya el postre. Vamos a postrear. Después del postre. Ya pagamos. Primero el postre. Me voy a sentar a la verga. No, siéntate en la silla. No, no, sí. ¿Sí nos puedes decir qué es esta hermosura? Ay, qué serio. Ah, su madre. Veras. Un rolecito de canela. Hijo eso. Con cremita en la parte arriba del queso mascarpone. Le pusimos una compota de manzanas con canela y un crumb. Las 3 horas. Las 3 horas de gimnasio de hoy. Chingaron a su madre. Pero esto es un bisque, no es un rol. Ah, ya le vi la forma. Es el queso más calzón. ¿Qué vas con eso? No. Ese es dar la vuelta. Ese es el mascarpone. La crema de mascarpone. Con su permiso, pero no lo puedo partir, muchachos, Tú dale. Con el dedo. ¿Está bueno? Delicioso. Yo también lo como con la mano, pero como vi que tú agarras el cubierto, dije, no me quiero ver tan pendejo. ¿Sabes qué pasa, güey? Desde muy niño, no soporto ensuciarme los dedos. De nada, Franco. No. ¿Y cómo le haces? Ni de caca. Cuando he trabajado... Yo sufría mucho cuando era cocinero, güey, en un restaurante de pollos. Porque entre el agua y el empanizado... Hay gente que nos reía. Se te llenan los dedos, güey. Parece que traes cornflakes ahí, güey. Y estaba empanizando y así de que no pienses en eso. Terminaba una tanda, iba y me lavaba las manos como desesperado. Ya, y otra vez. Pero embarrarme de algo, no sé por qué me estresa tanto, güey. Entonces, de cualquier cosa, güey. Yo en los tacos, si han visto, yo siempre traigo un pinche medio kilo de servilletas. Porque es mordida y me limpio los dedos. Y de cuando en cuando me paro y me lavo las manos con agüita. Porque sí me... Pues es una pendejada de viejo mamón. Yo sí soy muy de gordo, de que los gordos tenemos un imán de comida a nuestra panza. Aparte por dentro, por fuera. ¿Comes y te manchas? Sí. ¿Comes y qué? ¿Te manchas? Te manchas. O sea, de salsa, de caca, de sangre, de verdad. De todo al mismo tiempo. Yo veo cómo a ti te vale madre y no sé cómo le haces. ¿Sí? Sí, ¿cómo? Cuando comes, de repente te manchas de algo. Sí. Y así te quedas. Y doy una conferencia, sí. Te he visto que traes un quequito pegado, güey. Y no te diste cuenta, güey. A veces traigo comida entre la barba y ahí traigo... El lonche. Hay gente que vive en mi barba, una civilización. A veces trae una patita de pollo aquí. Y le vale madre. Me sí. Vale madre. Pero qué rico este rollo. Este rol. Este rol. Con putas. No, ¿cómo era? Compota. Compota. Hubiera estado mejor la otra, ¿eh? Gente. Con razón yo lo probé y dije, ¿dónde lo he comido? Gente que nos sigue desde Chile. ¿Qué prefieren, compota o compoto? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Así le dicen al fundillo allá, güey. Poto. ¿Poto? No sé por qué. Y a mí me dio mucha risa porque les decía yo a las personas que nos ayudaron en Chile con el tema de traducir algunas palabras, que, por ejemplo, aquí en Monterrey, bueno, todo México, de hecho, es muy común que de repente, ¡ay, poto! O sea, por no decir la palabra. Ajá. Decía, entonces, no, eso aquí es trasero. Entonces, haz de cuenta que allá sería, ¡ay, culo! Sí. Que no. Ellos fueron los que me explicaron lo que era un kiko. ¿Ojete? En órale. Chile. Ah, ojete. Que era amigo del chavo, ¿no? No. Aquí un kiko es un besito tierno. Ajá. Sí. No, le dio un de kiko. De pescadito. Un besito, ¿no? Allá un kiko se hizo viral por una morra que anda bien peda en el antro, güey. Alguien por ahí pasa el video. Y la están entrevistando y la morra de repente dice, ¿tú sabes lo que es un kiko? No. Y él le entrevistó, no sé. Y se la echaba, es cuando se la estás chupando y te metes los huevos en la boca. O sea, te quedan como los cachetes de Kiko. Ah, la chingada. Ha de haber estado bien hocicona para empezar. ¿What? Pero lo dijo con una inocencia. Y la raza después sacó una variante. O sea, un Kiko era que te den un fanfi con todo y ojo. Y sacaron la del chavo. A ver, es un Kiko, pero con hambre. ¿Cómo es? El chavo. ¿Cómo es el chavo? ¡Ah! Saludos a todos los chilenos que nos den. ¡Saludos, huevones! Conchetumel.
¿Qué se oye? Está como una torta. Me han de estar marcando. Ah, bueno. Pero es de Banorte. Ah, bueno. Saludos a Tony Esteban López. Por cierto, casi lloré con el show de payasos. Espero un día poder asistir a un show. Bueno, ese ya no lo hago en vivo, ¿eh? Saludos, mi programa favorito es Amos. Gracias. Gracias, dice el Vargas, Turbochela para la Mole. En septiembre del 2019 falleció mi papá. Mis amigos me regalaron un boleto para ir a verte en octubre. Para alegrarme, me pegó muy fuerte y chingao. Se acaba de morir su papá y yo contando que del mío. ¡Hala, frega! Saludos, Martín Parra. Franco, cuenta lo que te pasó en el Teatro de Matehuala. Lo vi en TikTok, pero no había parte 2. Sí, ¿cómo no? Ya lo he contado en la mesa, creo. Sergio Camarillo. Santiago Montoya. Mole, salúdame como argentino. Saludo, Montoya. Te mando un saludo y te mando una de Kiko. Alonso Mendoza, soy del Paso, Texas. Voy a Monterrey al Machaca. Te invito, Yamilet. A la madre. Alan Sánchez, Franco, ¿cuándo vienes a Toluca? Cuando nos inviten, compadre. Un Kiko, un clásico de acá. Sí, te digo. Gracias, Marta Vela. Ya mandó el enlace del video del Kiko. Está muy cagado. Y dice la morra, ahorita me lo enseñas. Y el video también. Y vemos lo del video. Mira. A ver. Si estás tú con Jocha sola, si él te dice hazme lo que tú quieras, ¿qué harías tú? Le haría todo, muchas cosas. Pero por ejemplo, una cosita, ¿qué harías? Que yo tengo un secreto. ¿Cómo? Tengo un secreto. ¿Cuál es ese? Hacer el pico. ¿Cuál es ese? ¿Quieres saber? Quiero saber, ¿cómo es? Tengo los cómodos acá. ¡No! ¡Oh! Y la morra se... la carita de Kiko. Me encanta cómo somos los hombres cuando te dicen algo así bien cabrón y dices, oh, y te lo imaginas. ¡Oh, la vea! Y luego que le digas, sí, yo era como Kiko, no. Dijo eso, pinche. A mí nunca te han hecho el Anuel. ¿El Anuel? El Anuel, que te hagan el Anuel. ¿Cómo? Siempre te llamo de madrugada. Versace, ¿es ese güey? Versace, okay. Versace. Es que vi un TikTok de un viejito. No, él hace, oh, oh, oh. Ese es Bad Bunny. Ah, ese es la otra. Ese Bad Bunny es de... ¿Qué de nuevo, viejo? No, ese es Bad Bunny. Ah, él le dice, es Antonio Aguilar a los caballos. No. ¿Cómo los caballos de Antonio Aguilar? Pero que dices que he visto un TikTok de un viejito que... ¿Me sigue o no me sigue? Muy bueno, güey. Es una canción que en un pedazo dice Versace. Ajá. Pero su voz me recuerda mucho a Don Medorio, güey. Es que... Mucha gente yo no tiene un reggaetón, pero Anuel es mucho de decir muchas cositas antes de empezar la rola. O sea, la gente se imagina, o Pitbull, que él decía, huevo hablar, se empieza la rola. Ella no está enamorada de mí. Don Miguelo. ¿Quién es Don Miguelo? ¿Quién verga es Don Miguelo? ¿Sabes qué creo? A mí, wey, se me hace que el de la esquina de la tienda. No, ¿sí? Yo creo que este güey, alguna morra llegó, oye, ¿le puedes mandar un saludo a mi papá? Se llama Don Miguelo. Y le dio un Kiko. Hola, verga. Y el vato. Don Miguelo. Vale la pena, vale la pena. Kiko por saludo, me parece. Oh, estaría con madre. Saludos a Stephanie. Los que yo sí creo que cobraban, güey. Yo sí creo que cobraban eran los cantantes de grupos vallenatos, güey. Sí. Porque estaba la rola. Se aventaban todas las listas. Y a mí la rola. Iván Álvarez, ¿cómo te quiere tu esposa María? Ese güey llegó al disco, güey. En el disco lo saludan, güey. Omar Celerón, allá te vi. Y de repente, Juana Jiménez, chingas a tu madre. No, me hiciste la vieja que no lo peleaba. Desde Colombia, Poncho la Calaca. Sí, güey. Juan, te va a cargar la verga. Ayúdenme para enamorar. Esteban, bájale de huevo. Bájale, que te va a partir en tu mano. No, pues ese es de... Ella no está enamorada de ¿sí? Don Miguelo. Oh, no. Pero le gusta como yo le doy. Tú no estás aquí. O sea, ¿por qué el director está grabando y dice, güey, no tienes que meter eso a huevo? Soy Pitbull. Pero sí, güey, pero no, es de más. Yo la pongo a gozar, ya tú sabes, niño. Los son de nandero, está nada de mí. Aquí estamos, no los aviones. O sea, bueno. Carnal, estoy cantando. Los extraterrestres. Sí, compadre, ¿sabes qué creo que es, güey? Yo lo llamo síndrome del güiro. Ajá. ¿Del güiro? ¿Del güiro? El güiro. El güiro es un instrumento de percusión, también conocido como guacharaca. Si tú te fijas en el grupo, el que toca el güiro es el menos necesario de todos ellos. ¿Eh? Y es el que más la hace de pedo, güey. Sí.
Sí, o sea, todos tocan en cortito, güey. Pero el del güiro se descalaga, güey. O sea, ¿por qué? Porque si no hace eso, no lo vemos. Entonces, con todo respeto para Pitbull, que me pidió una colaboración, y te digo por tercera vez, ¿no? ¿Qué chingado? Ni modo que cante un pedazo, güey. Entonces, todo su chiste. Como nunca viste. Es decir, esas mamadas, güey. El de los Bukis, el del pandero. Sí, güey. Haz de cuenta, güey. Es como el del triángulo en la orquesta, güey. Ay, no, traje y muy mamón de smoking y... Puñetas, o sea. Pero imagínate, wey. Imagínate. No, no lo defiendas, güey. Franco con una rola así. Y te mires de mí. Don Miguelo, ¿por qué no vaya a ser que cansado de... Ya tú sabes. Sí, yo creo que es de más. Sí. O sea, es como quiero aparecer. Sí. Es de a huevo. Tengo que estar en la rola. Yo tengo una pregunta. ¿Pitbull tiene canciones de él completas que nada más canta él? Sí, tiene la de wow. Amor como el nuestro, La almohada. No, canta la de tararantan. Es él, ¿no? Rumba. Pero no sé si es él el que canta. ¿Sí es él? Porque según yo, Pitbull nada más hace 1, 2, 3, 4. Worldwide. Worldwide. Wow. Y la canción también es todo lo que dice, ¿no? Y se le para el pito con J-Lo. Sí, ¿verdad? ¿Neta? Ahí también no lo puedes culpar. Pues a quién no. Sí, a las viejas se les para el pito con J-Lo. El pitoris. El pitoris. Hay unos que parece... Bueno. Dice Luis Villegas, la China estuvo en un video musical de Cristian Mesa. ¿En cuál estuviste? Ay, sí, no me acuerdo cómo va la cancionita, pero sí. Cristian le valió madre tu pinche video pedorro, güey. ¿Ya vieron la broma que Cristian hizo a su mamá? ¿Qué le hizo a su mamá? ¿Qué le hizo su mamá? Ah, sí, que creo que robaba carros. ¿La mamá? No, Cristian. Ok. Entonces, creo que está la pantalla, está mi mamá viendo la tele y sale... están robando autos y sale la foto. Ah, eso lo mandó a editar Cristian. Sí. Qué hijo de puta. Y se la creyó la señora. Sí. Pobrecita la señora. Se cagó y le dijo, ven para acá. Que la madre. Chécalo, ahí está en YouTube. Lo voy a checar. Dice Kills Rap, es cierto. Es como Lil Jon. Sus colaboraciones son solo. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Get your motherfucking chill! $50,000. Irving Sánchez. Sí, antes era rapero. Ah. Ok. ¿Era ratero? Rapero. Pitbull antes era Chihuahua. No. Oye, decía, por poner, nos chingamos una turbochela, vente para acá, Yami, hay que pagar turbochelas. Debes dos, de hecho. Hijo de su perra madre, yo con estas agruras. Sí, no. El viernes cumplo 31 años, ¿me pueden felicitar, Alex González? Claro que sí, el viernes te felicitamos. Ay. Alejandro Rivera, Franco, estaría chido ver al Mariana en Amos. Hola, chica. Yo intenté invitar al Mariana a los programas y el vato tiene una agenda súper ocupada y no es así como muy fan de que lo entrevisten. Okay. A menos que te llames Ibai, obviamente. Pero por eso no se ha podido. Pero, pues, a ver, nosotros no. Invitamos a mucha gente, pero no todos pueden venir. No hay de la... ¿Te la abro? Por favor. ¿Pero será cerveza también? ¿Una chévere? ¿La chévere también? Sí, también. Una chévere de Franco, que me salude la mole con acento hondureño, usando la palabra maje. ¡Ey, Ryan maje! López. ¡Ey, maje! Ay, ahí va. A ver, change. Va a ser de Hilo, no va a ser turbochela, pero hay de botella. ¿Es de Hilo? Sí, no, son de nosotros, pero... No me va a caber después de todo lo que me zumbé. Vas a ver. No es un bado. Deja que llegues a tu casa. Alba, espérate, güey, espérate. Che vieja. Alcohólica. Espérate, que alguien. Che vieja, alcohólica. Sí. Ay, perdón. Poncho. Saludita. Espérate, ven. Esta es la turbochela. Bájala. Dale. No, es más fuerte. ¿No tiene que estar recargada en la mesa? Ese es el tenis, ¿no? Una, dos, tres. ¡Oh, es helada! Oh. No mames, le di dos tragos y ya no puedo. Ahí voy. Está muy fría. La 100. Sí. La chévere, güey. ¿Cómo le hacen? Es que le hacen así.
Me van a sacar arrastras, chicos, yo no tomo. Después de los 40, ya no me salieron. No me acuerdo de, digo, hace años que no lo veo. Hace muchos años fui a una boda a Sabinas Hidalgo, donde está la turbina. Vente, ¿sí? Aquí, chica. Este ya se sentó en el pedido, ¿qué es? Es hippie, ¿verdad? Es un albañil, no, es un albañil. A la verga. Y estaban de que no, que la lleve, no sé qué. Y dijo un camarada. ¡Ea! Poncho, ¿han visto que alguien se la tome sin manos? Todos, ah, chinga. El pelícano, así lo llamó él. El pelícano. Que es con la boca sostener la, el la envase. Y luego haces así. Ahí, cloc, 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 cloc. Pero nos dio mucha risa porque le digo, pero eso es un poco gay, ¿no? O sea, eso de que, ay, mira, voy sin manos. O sea, sí, la botella. Hay mejores maneras de tomarse una cerveza. ¿Eh? Y el vato dijo, no, mira. Y éramos como 8 güeyes. Esta es su boca, ¿va? No lo voy a hacer yo. Pero el vato dice, no, mira. Y lo intenta hacer y no puede. Y hace una segunda, y hace una tercera. Y todos, ¡eh, le está dando la mamada a la botella! Se está parando. Sí, se me empezó a parar. No, mira, pone 2 naranjas, lo agarra. Le quitas la etiqueta, te la pones 2X. Güey, yo hace un año, estando aquí en este programa, tomaba cerveza como un pinche, como un campeón, como Rafael Márquez, güey. Ahorita, señores, he perdido la batalla, güey. Ya no sé si es la edad, no sé si es... No sé si esto es amor. No sé si es la comida del guayabo. Gracias, Karen Valenzuela, que ya puso las redes de Con Todo Menos Con Miedo de las Escamillitas. Muchas gracias. Hola, verga. Ay, qué... Hola, verga. Todo bien, todo bien. No, es que el pedo es que... A la madre. Sí te la mamaste. Ahí va, ahí va, ahí va. Todo bien, todo bien. ¿Estás bien, Alba? Ahorita se la acaba y agarra la carretilla y se va. Ahorita agarra su sombrero de periódico y su tambo, vámonos. Dice, ¿ya a dónde voy, hijo? Me traen. Pero bueno, qué rica cervecita, pero ay, martesitos. Ya no es lo mismo. Antes la mole, desde el lunes agarraba fiesta, ahorita ya no, ya se duerme. Se levanta en la mañana, no hagan ruido porque el señor se despierta. Dele la pacheta. Me pusieron, la otra vez andaba mal. Debes 2 turbochelas, Yami. Por Dios santo. Sí, ¿verdad que sí? A la madre. Rachel, ¿verdad? Mole lleva 2 y a mí 1.5. Dámelo. Dámelo, dámelo. A mí me faltaban 500. ¿500 pesos? Sí. Ah, chingada. No. ¿Seguros? Sí. Saludos a los bañiles. Para que suba la espuma es pegarle al centro y arriba. Al centro y arriba. ¿Con popote? ¡No, chapulín! Se supone que si haces esto. ¿Eso para qué es, güey? Salga el gas. A la verga. ¿Para qué sirve el popote? ¿Para que salga el gas? Híjalo, ah, no, ¿verdad? ¿Para qué? Para que salga el gas. ¿Para que entre aire? Más que hacer tu popote a los que se doblan bien, ¿verdad? Ok. No mames, yo no haciendo ejercicio. Gracias, Karen Valenzuela, que ya puso la página de Eventos Inc. para que vayan a la gira de Iván Famat, La Mole. Gracias. En Estados Unidos. Es para que salga, necesito poner ventanas nuevas a una casa que vamos a ver. Dicen que no sube la espuma porque están muy frías, que el frío también tiene que ver. Yo le creo. Ahora todos son científicos de cerveza, la verga. Saludos a Doña Pelos, de Eduardo Zapata. Mole, salióme con el acento de matamorense de Matamoros, Tamaulipas. Échame 2 directos. Ah, la verga, güey. ¿Para cuándo los hermanos de leche en Los Amos? Pues como... Fíjate, hemos invitado... He invitado a Adrián Marcelo como unas 5 veces, güey. Es que se junta con Mariana. Entonces, a la verga, güey. Pues cuando quiera venir a... No, Mariana, ¿sabes qué creo? Yo lo veo así, mole. A ver, tú dime. Por ejemplo, si tú un día me dices... Oye, compadre, tengo una pedita. Va a haber grupo. Enanos, viejas... ¿Puedes ir? Enanos. Grupos. No, no, viejecitas. Señoras atendiendo. Ancianas. Y yo no quiero ir. A lo mejor la primera vez te digo, híjole, mi mole, ese día no puedo. ¿Va? Y si me dices, bueno, tengo otra,
el próximo sábado. Híjole mole, tengo evento. Tengo otra dentro de 2 semanas. Ah, ¿sabes qué, mole? Es cumpleaños de mi esposa. Y así me dices, bueno, tú dime qué día puedes. A lo mejor yo quería ser educado y tú por necio te estás mereciendo que te diga, mole, no quiero ir. Entonces, cuando yo invito a alguien y me dice, no puedo, y le digo, ah, bueno, mira, tenemos esta otra fecha, híjole, carnal, no puedo, ya no me gusta decir la tercera, claro. Porque siento que me van a decir que no, hijo de tu puta madre. Entonces, así con muchos compañeros, yo los invito y si no pueden... Lo que pasa es que no eres de entender nada. Rápido. Sí, no, digo, a lo mejor es cierto y no pueden. Y si los hubiera invitado a la tercera, hubieran podido. Pero tengo ese pinche complejo de que van a mandar al chori, güey. Ajá. Y yo soy bien pinche rencoroso, güey. Prefiero llevarla bien con todo. ¿Y no te gusta que te manden al chori? No, o sea, a ver. ¿A si, nadie? A nadie, pero desde la primera, güey. No, que me siento bien pendejo, güey. Entonces, no hemos podido coincidir con varios compañeros. Pero... A mí me han mandado al chori un chingo de veces también. Sí. ¿Te sientes feo, Mi señora. Ah, no. Y la he invitado. A la verga, güey. No, le mando un saludo a mi compadre a Marcelo y a Moroco. Saludos a mi compadre Moroco. Moroco se ha venido. Su pinche madre, güey. Güey. Qué fea es la cheve. ¿Por qué la gente toma, güey? Hace 6 meses, yo no era así, güey. O sea, hace 6 meses, yo estaba haciendo un pa de buré. ¿Sabes qué pasó en ese lapso? Cumpliste 40 años, compadre. Y es una barrera que no tiene ni puta idea. ¿A poco ya tienes 40, güey? Tengo 40. Y yo cumpliendo los 40, yo estaba con mi familia, que son todos mis amigos. Y cuando entré a los 40, carnal, se escuchó adentro de mí. ¿Cuándo fue la vez que te sentiste grande que dijiste, porque a mí me acaba de pasar? Un día que me la vi desde abajo. Una vez. De edad. Una vez que la metí como mascada de mago. No. Yo me refería a la panza. Ya cuando me vi la panza colgada, dije, ya soy señor. Cuando, yo decía que cuando me creciera la panza, ya no me viera el pito, iba a adelgazar. Ok. ¿Sabes? Te voy a decir una cosa, y no es de mamador. Que no es de mamador. Cuando te hace señor, es cuando... Digo, te puede pasar esto, pero que empiezan a ver ciertas cosas que pegan, ¿eh? Porque yo me he visto todavía como chaburruco, güey. Pero, por ejemplo... En los antros, yo voy raro a veces, pero a veces voy porque tengo amigos que tienen bares y te dicen, oiga, las chavas te dicen, oiga. Hijo de su, a mí me acaba de pasar esto de mara, bien, cuéntalo, por favor, güey. Me lo acaba de contar ayer, le dije, hermano. Dale, bienvenido. Bienvenido. Estaban caminando. Okay. Me la estaba. Traía a Draco. Ok. Caminando por la plaza. Y venía una chava con otro perrito. Y la chava acá de ¿qué buen ver? ¿Cómo se llama? Traía ropa de esa madre. ¿Y se veía que es ese ejercicio o era gordo? No, que sí, estaba haciendo ejercicio los chavos. Y venía yo y dijo, ¡ay, qué bonito perro! Y yo dije, ¡ya, che! El perro es el gancho. ¡Qué raro caballo verde! ¡Qué bonito está su perro, hija! ¡Chinga tu madre, no mames! Sí, se agüentó porque le dijeron de usted. No, güey, es que eso. Y lo otra. Y le dije, ya, vente, no le hagas caso, pinche vieja culera. Te voy a decir una cosa, no es de mamador. No es de mamador. Pero cuando estás en un antro, o en un bar, o en un restaurante, y llega la cuenta... ¿Qué? Perdón. ¡Chica, qué pedo! ¿Qué hice? ¿Qué hice mal, compadre? La pinche firmita. Sí, ya. Esa es otra cosa, señor. Ya, era, fue. 40 años, hasta aquí llega. Los hinchos de los trailers. No, es que... Aquí. ¿Cómo tallar? ¿Qué pasó? Ya. Le puso rojo la bola. Es que ahí llega a los 36. Wey, eso y agarrar vuelo para levantarse es muy de ñor, güey. Muy de ñor. Aunque sabes que si estás boca abajo dices, voy a matar, y tienes que voltearte. Pero, bueno, te digo. Que estás en un bar, y eso es de ñosco. Llega la cuenta y dice, sí, tráigame la terminal.
cuando estás joven... Te trae una señora con cáncer. No, 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 se sujete. Salía la tercera y decía, bueno, aquí están los Avengers. Jack Sparrow. Jack Sparrow viene a visitarte. Ah, ya picó, ya picó. Ya picó, pero sí, es cierto, güey, ya que... Que dices tú, ya me estoy aseñorando, porque nuestros papás, ya viejo, no batallan para pagar una cuenta. Cuando estás de 20 años, duele. Trae la cuenta y, güey. De 20 bolas cada quien. Sí, güey. Y tú dices, trae la cuenta, ¿cuánto es? No te fijas, güey. Ahí, ya te, cuando vas al supermercado y llegas y no te da culo que echen cosas al carrito, ya te estás haciendo señor. Ya estás en esa etapa de papá de, oye, papá, me compras esto. Y yo, chinga, güey. O cuando te gusta un mueble. ¿Eh? Sí, que dices, sí, mueve, sea, al carro. Ah, bueno, también, no, pero sí. No me refería al carro. Que sí, decirle mueble al carro es muy deñor. Pero yo te digo que de repente ves un sillón y dices, ¡ah, cabrón! Y te imaginas así en tu cuarto, en ese sillón, y dices, ¡sí, lo compras! ¡Sí! O para la cueva, ¿no? Para el estudio. O sea, ya cuando te emociona. No mames, entonces mueble, cuando te emociona, a mí me emociona una mecedora, ya estás bien viejo de amar. A mí me emociona ir a Home Depot, güey. Yo tengo pedos con las matas. Home, ¿de qué vas? Y cómprate unas matitas y cambia los soques. Sí, cuando yo antes iba. Unas matitas. Unas matitas ahí para de frente y le chicas. Oye, ok. Y agarra, súbanse dos, tres mexicanos. Ah, no, en Estados Unidos. No. Sí. No, ese chiste me lo contaron allá. Y te digo, ya, güey. Yo antes de que. Fondo, a mí me decían The Big Mike. Antes, güey. Iván de Tank. Iván de Tank. Pero mira, estamos a nada de guardar a Iván fue más la mole y ya hacernos unos señores, pero todavía no me he querido guardar. Creo que todavía tengo fiesta por aventar. Compadre. Entonces, ahorita es la mole chida. Y ahora vas a cambiar a la mole alegre. Alegre, ¿no? El guapo Ben. Seré Iván Femat. Me gustaría de Dockers, de tenis New Balance. Me fajaré. Reebok blancos. Reebok blancos. Fajado, camisa polo. Estoy a nada, ¿eh? Compadre, ¿ustedes ya usan sus tenis con calcetas hasta arriba blancas? Claro. ¿Sí? Claro. Los tenis dan con calcetas arriba. ¿Tú ya empezaste? Desde hace... ¿Qué será? ¿Un año? Entré a una tienda y vi unos pants que dan el gatazo y parecen pantalón de vestir, güey. Sí. Y me compré 10, güey. Y no les quiero decir qué pinche marca, porque no son pants. No, tiene valión, güey. Ah, pinche. A ver. Calla, es suburbia, güey. Sí, güey. ¿Y eso los usas para? Para el show. No, güey. No, son pants, güey, pero parecen de vestir. No, ¿sabes que nos hacen los pinches pants? Tengo unos días, güey, que empecé a usar es que jeans el otra está vez. Con madre, güey. Sí, no, me empecé a poner jeans porque ya me estaba valiendo madre, güey. Y dije, esto ya es de viejito, güey. O sea, ya de andar siempre en pants. Pero es que es muy cómodo, güey. Es o que sea, los huevos están sueltos. Ay, la panza, güey. O sea, no te estrangulas la panza, güey. Güey, el que ande. Yo soy de mucho de short también. Andar en short, huevillo de fuera. A colmar. Ahora, otra vez, cuando a veces voy a ir a con Franco o así con la mujer. Que comes y te levantas y le dices, ah, su pinche madre. O sea, ya maldices. Sí. Ah, su perra madre. O de que, ¿qué onda? Se acabó el show. Vámonos con unas bien. O sea, no, cómpralo, pero de qué. Eso es el señor. Hey, pero ya hace un año, Franco y yo estábamos aquí tirando regazos y la fregada. Ya de que. Me veías a mí con dos tubos de neón y un silbato, güey. Yo sabes que tengo miedo. Y va a llegar ese momento, digo, larga vida. También de edad es cuando ya estás en una conversación y le haces, ah, qué la chingada. Sí, ¿eh? Pero te digo, espíritu. Larga vida hago del universo. Primero Dios. Que un día de estos, o Franco y yo nos vamos a quedar dormidos al aire. Sí. O sea, de que Franco va a estar hablando saludos para él. Y realmente, y de que, y le he invitado, oye, no lo despierta la mole. Sí, no. No lo despiertan a mi compadre. O que estoy dormido y me despierto. Se caga si lo despierta. Franco. ¡No, tío, no! Sí. Así, güey, va a ser, güey. O así de tipo como Santa Clara, de que estoy dormido y despierto. ¡No toquen mis cosas, culeros! Ya hiciste la prueba. Ahora a mí. ¡Apaga la luz! Huele, papá. Señor. ¿Ya hicieron la prueba para ver si van a poder moverse a los 60 años? A ver. ¿Cómo es esa? ¿Cómo la prueba? La vi en un video de TikTok, no sé, un chingados, que estás sentado en una silla. Y si puedes levantarte con una pierna estirada, no. Sin las manos, a los 60 años estás a poder mover, güey. Si puedes levantarte. A ver, ¿cómo? A ver, los jóvenes, ¿verdad? Así. Una sola rodilla apoyada.
No, espérame, esta es la madreada. Ok. Así te vas a levantar. Ahí está. Sí. A ver, Paola. A ver, tú y yo, Iván. Esto va a valer madre, güey. A ver. Déjame quitar el micrófono. No, güey, no va a valer verga, güey. No, sí, sí puedes, sí puedes. Hazlo para atrás. A ver, güey, güey. Cerca. No, padre, pues ya estamos bien correteados, güey. Que, digo, ya los, mira, yo no sé si tú voy a hacer una pinche cámara de camarí. Sí, sí, camarón. Camarí. No, camarón. El calambre todo lo que da. Güey, pues, si se pararon, pero mañana van a estar. ¡Ah, su pinche padre! Oye, pero, a mí me da risa mi compadre que estábamos en la mesa y de repente. ¡No, que se me corta! Ya el cuerpo dice: ¡Ole, culero! Se lesiona sentado, güey. Pero, güey, yo, mira, va a haber tecnología, en 10 años más va a haber tecnología, y te lo juro que vamos a tener unas prótesis que nos hagan levantar, güey. Ya existe el exoesqueleto, güey. O sea, yo me voy a comprar un exoesqueleto y lo... Claro. ¡Papá! Me pela la verga todo. El hombre las conecta. Vuelvan a conectar, culeros. No, güey, ya. Pero bueno, mira, las risas no saltaron. Ese lo va a vender la Cibersónica. Sí, güey. Ah, a la verga. ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Eso chingada! ¡Me asusté, güey! ¡A la verga! ¡Tengo por güey! Y lo hicimos con una pinche botella de tres tiempos más una, dos chéveres de verga. Claro, pero yo te voy a decir una cosa, si sentado te pico el culo, te levantas así, güey. No. Si me pones un pinche pacote de 100,000 pesos, ahí me levanto. Hasta con un dedo, güey, me levanto, güey. Ay, güey. Y les digo una cosa, como dijo el papá de Homero Simpson. Tú te crees en onda, yo estuve en onda. Estarás en mi onda y también te pasará. Y te va a tocar a ti también. Yeah. Tú tienes 28, deja que llegues a los 30, se te va a pagar el se te va a prender el pinche de las rodillas. Todavía no me ha tocado mi primer señora. No, vas a ni mi primer oiga. El pinche tienes 28. 28. A los 30 vas a decir, "No mames, me va la rodilla, va a llover." Sí, güey. Va a llover. No, la de esas de que estés con tu marido haciendo ahí de repente, ay, no te me apalanques y le sigues, empiezan a... Les digo una cosa, güey. Cuando yo tenía 30 años, traía un monólogo que se llamaba Me siento viejo. Del show Ríspida Rapsodia Regia. Muy bueno. Con todo respeto, y será tal vez la cheve que me calentó los hijos. Venga, aviéntelo. Todos esos pinches memes que han visto de que viejo y que su puta madre, aquí los escucharon hace como 10 años. Ok. No digo más. No digo más. ¿Ya? Que luego digan. Ahí se las dejo. Y yo contaba ese monólogo y de no, que antes me tomaba... ¿Qué estás tomando? No, pues chévete, cate lo que me des. ¿Y ahora qué estás tomando? Ranitidina, ranicén, riopan, ese tipo de chistes. Omeprazol. A los 30 años. Omeprazol. Y una vez un señor se me acercó y me dijo, yo entiendo que es chiste, pero eres puro pedo. Le dije, no, carnal, en serio tengo chingada la rodilla de cuando niño me caí y ahora ya duele. En serio tengo problemas de gastritis desde hace un chingo. No, no, no. 30 años no es nada. Espérate a los 50. Así me dijo el vato. ¿Va? Cuando cumplí 40 años, güey, que tengo 41, y hago un recuento de cómo me movía todo lo que podía hacer a los 30 y ya no, dije, ay, hijo de su puta madre, de los 40 a los 30 se siente el chingazo. Este señor me dijo que a los 50 empieza lo feo, güey. O sea, esto es puro pedo. Pues no, supuestamente los 40 son los segundos 20. Eso dicen todos los rucos para no sentirse rucos, güey. Es puro pedo. Pura verga. Los 40 son los 40 y se chingó. Sí, güey. A lo que voy es, veinteañeros, si crees que estás empinado, eso no es nada, hijo de puta. Nos vemos en 20 años. Y los de 30, ¿qué? Ya estoy ruco. Cuando tengan 40 van a decir, ahora, no estaba. Hay culeros de 20 años que se están de la verga, güey. ¿Qué dices tú? Me tocaba cuando estaban, acábatela de pinches moros ya con pedos del corazón. Le digo, a los 20, no mames, güey. Imagínate, no vas a llegar ni a los 30, güey. No, no. Es que las drogas. Está el base, güey, pero está pinche tanta droga que te metes. Está pinche droga. No sabe distinguir el puto cable rojo del negro, güey. Sí, güey. Te alimentas con pinches boneless con tierra. Están buenas estas, ¿eh? Están buenas. Super. Calientan el hocico, sí, calientan el hocico.
Saludos, Héctor Chacón, desde Sabinas Hidalgo, donde se aplica la del pelícano. Por cierto, en el show Gaby, vale, de aquí de Nuevo León, ¿se te puede llevar un detallón? No, pues está mi vieja, güey. No, sí se puede. Adelante, para eso los traigo. Franco y Mole, ¿pueden mandarle a mi carnal un Lupita? Dice el pinche Frog. De parte, de mi canal Marco Arriola. Lupita, Lupita, Lupita. Seti, Franco, una pregunta. ¿Haces stream de videojuegos? Hacía. Hay algunos en Permítame Ser Franco, algunos en el canal de Twitch, que hice con la licenciada también. Saludos a Lenny y Luis Guzmán de Brownsville, Texas, Alonso de la Torre. Saludos a los traileros B1 de la USA. Aquí vamos del Paso, Texas, a Del Río, escuchándolos. Adán Cuellar y Josué Rocha. Nada que ver, pero ¿piensas venir a dar a show a San Luis Potosí? Sí, yo creo que sí, para el próximo año. Ya no manden saludos, raza, porque ya nos estamos despidiendo, ¿eh? Ya estamos durmiendo, güey. Ya estamos durmiendo. Pero sí, de verdad, hay que envejecer con estilo, con orgullo. Con dignidad. Con dignidad. Sí, seguiré vestiéndome como chavorruco de aquí. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No piensas algún día vestirte bien? Exclamó. Exclamó Gianni Versace. Sí. Donatello Versace. No, pero sí, güey. Ay, yo, compadre, se viste bien chingón, güey. No, o sea, cada quien tú eres bien pinche fashion, compadre. Sí, pero tengo una cosa. Sí va a llegar un momento. O sea, sí va a llegar un momento. Sí, de repente sí me doy vergüenza con mis hijas porque voy a recoger las recalificaciones y todos los papás van fajados, peinados, embotados, con el viper aquí. Bola de pulgo. Con el pinche mole. Con las pinches chanclas como las de patatuchis, esas así todas de gajo. Sí, sí, sí. De gajo, de naranja. Con shorts todo roto y camisas así sin mangas, jerseys. Y sí, todo tatuado. Y le digo a mi hija, así soy, así es tu papá. Así es tu papá, es chavacano. Vámonos de rey. Pero yo, ahí te va, compadre. Yo creo que mientras no le tires el pedo a las amigas de tus hijas, en 10 años, todo está bien. Yo no puedo contener eso. Yo no lo voy a hacer. Ustedes quieren una cosa. Yo no lo voy a hacer, pero que las amigas de 20 años de mis hijas digan, tu papá está chulo, 50, el viejón. Está chulo. Todavía aguanta un piano el señor y yo no me voy a estar así en la sala, así que... Tomeado. Pórtense bien. Y lo, ¿me pueden dar papilla? No, pero sí, yo seguiré con mi estilo, como me gusta vestirme. ¿Sabes qué me llena de todavía de energía? De que hay muchachas, que, digo, que con todo respeto, digo, no, pero que me dicen, no te ves de 40. Entonces todavía como que... Es que el chile no te ves de 40, güey. Sí, ellos dicen que me veo de como de 30. Me veo más grande yo, güey. De 35. Pero mira, yo siento eso, que yo sí me veo de 40. ¿Tú sí te ves de 40? No, sí te ves un poquito menos. Sí traes 37, 36. Orgulloso de mis 41, compadre. Yo, como te vi la primera vez hace un chingo de tiempo, no has cambiado nada. Tú me conociste a los 27 años, güey. ¿27? 27 años. ¿Cuando entró Unicornio? Ah, mami, yo tenía entonces 13. No mames, tú tienes 30. Güey, no te llevo tantos, pendejo. ¿Cuánto tienes? Te llevo como 5 años, ¿no? No, yo tengo 37, güey. Te llevo 4 años. O sea, tenías unos 22. Tenías unos 23 años. 23. Sí, ya está también. No, güey, ya estoy en el segundo piso, yo. Ya, güey, pero está rico, está rico. Envejecer. Con clase. Con clase. No, yo siento que te sientes ruco cuando te aventas uno nomás. ¿Uno qué, perdón? ¿Qué dices? Un palenque. Ya con esto. Yo me aviento unos 3 por semana, 4 todavía. Sí, pero en una que antes te aventaba 6, 7, 8. Yo siento también, no por justificarlo, pero también había más tiempo, güey. Yo es papá, papá, pa, y yo chinga, tanto tocando la puerta. Yo sí, papá, papá, pa, y... Y luego te meto la del pingüino, ¿eh? Con los pantalones así. ¿No? Pero tú estás diciendo bien chiles que 7 y que 5, pero bien aventados o a la y se va. No, porque esa es otra cosa. La mayoría de los hombres son, yo ya acabé y ya cuenta como uno. No, espérame, o sea, yo estoy hablando de antes, cuando uno traía toda la leche. Güey, yo como tenía leche. 22, y no es de mamón, güey, me aventaba de a 4 y todavía le hacían, pues hacía tantitas pesitas, le hacían el espejo al motel así. Goodbye, horses, corazón herido. Pero, y ahorita de qué edad y nada más se me ven los piecillos así. Uno haciendo así. Tira patadita. Sí, no, no, y ahorita te metes el... ¡Oh! Y ya. ¡Ah! Tápame. Tápame. Pásame la truza. Pásame las toallitas húmedas. Qué romántico. Pásame el calzón para que no me vean en cuero.
Es que está bien gacho, güey. No, yo, encuerado y luego que te tapen está bien gacho, porque yo soy, la mañana me parece bien. Yo soy más romántico, pa. Yo soy más romántico. No, te arrancas ahí. No, quedas no, como tocando un mano. Oye, terminas. Ya cuando estás viejo, terminas y agarras el atrocino, no vas a tomar las colillas. Que no quieres que tu vieja te dé el culo, güey. ¿Por qué? No, pero no tengo buenas nalgas, pero están chiquitos. Ya lo voy a operar, me voy a operar nalgas, me voy a poner nalguitas. ¿Vas a poner culo? Me quiero, sí me quiero poner tantito nalguitas. No, compadre. Y me voy a quitar papada. ¿Para qué, compadre? Usted es hermoso. No, no, me quiero quitar lo que es hacerme los oblicuos. De hambre, quítate la pinche hamburguesa. ¡Ay, del hocico! ¿Sabes qué? Una lipo. Una lipo, hijo. No, me voy a poner la banda, pero la del recodo. Agarra el pedo. No, pero sí, no me avergüenzo de mi cuerpo, pero sí llega un momento en que ya llegas a una edad donde, ah, cabrón, eso no estaba ahí. No estaba tan abajo. ya. Ay, ¿de qué hay, güey? Me estoy mojando los huevos con la taza. No. No le bajes. No le bajes porque se pueden ir. Hay demasiada grasa en esa área, dice, y antes no había. Está con madre cuando le bajas y ya te cuelgan. Sí, se enredan así. Como trenza de las que hace mi comadre. Con jamón. Y lo chido es cuando ya baja, güey, y que se regresen esta vez. Como voladores de Papantlán. Ay, güey. Ay, güey. Qué rico. Pero bueno, ya ahí con Popote y la chida. No, saludcito para todos. No, y cuando ya empiezas a pistear y empiezas a. Papá, ya. Hombre, güey, al chile, güey. Ustedes no me quieren y me va a morir a la verga. Y se te... Ya voy a estar aquí, güey. Ya, van papá. A arrepentir, cabrón. Le voy a ir a jalar las patas, hijos de su puta madre. Y luego, güey, estás aquí con los vecinos. ¿Sabes dónde yo sí la sufrí, güey? Hace poquito fuimos a dejar a Azul a una fiestecilla. Ah. Y yo, la de cuenta, la iba a dejar y de ahí me iba a ir a entrenar. Entonces traía mis calcetas esas que aprietan para afuera. Sí, son mal. Y las rodilleras, güey. Como la neta. Entonces, para no verme mal, según yo, güey, las rodilleras me las bajé, güey. ¿No? Así a la altura de las calcetas. Y pues vamos a dejar Azul, güey. Y me dice, hombre, aquí déjame. Sí, o sea, de que media cuadra yo, ¡ay, chinga! Le dije, ahora me voy a bajar y voy a saludar a tus amigos, güey. Sí, le dije, porque ninguna... ¿Sabes cuánta gente mataría a sus padres, güey? ¿Qué? Para que yo los dejara en una fiesta. ¿A huevos? Sí. Y por puros huevos, güey, me bajé a saludar y ahí les encargo a mi niño, no sé qué. De hecho, hasta lo tuiteé, güey, de que ya sentí esa de que le dio vergüenza, güey. ¿Eh? Y le dije, mira cómo te avergüenza así, te chingan. Sí, güey. Si de aquí comen y la chingada. No, y que... Me agradezca la huerca cabrona, güey, porque yo quería ir vestido de abeja, güey. La tengo bien amenazada, güey. Le dije, donde te vea cagándola, güey, voy vestido de botarga a tu escuela. De pistachón zigzag. Sí, güey, o sea, y con la panza de fuera, así, o sea, cagándola, güey, ¿no? También amenazados mis hijos. No, todo es de camaradas, ¿verdad? ¿A ti te daría pero pena si le aplicarían dejar a tus hijos? Dejar a mis hijos, no. ¿Vas a tener hijos? Sí. Acuérdate que después de los 30 se empiezan a pudrir los ovarios, ¿eh? Entonces hay que echarle huevos y ya empezar a... No me estás metiendo presión. Se pegan. Se pegan los pinches las terminales y... Ya no arranca el pelo. Ya no hace los niños. Ah, pero todavía hasta los 30 y algo, ¿no? Se puede decir. Se chinga la cervix. Se empieza a pegar todo ahí, todo lo de la chilaga. Pinche ginecólogo me salió, compadre. Me dice Niti. Este güey con el puro olor, ¿sabe? ¿Quién este tiene va no? Para ginecólogo. Va para licenciado. Va para médico que vuela. Oye, compadre, pues antes de despedirnos, que agradecer a mis amigos del Guayabo. Qué bonito, qué sabroso. De todo lo que comimos hoy, ¿qué podemos encontrar en el Guayabo? Nada, no seas cabrón, güey. Es que le estamos haciendo pues menú especial para ustedes. ¡Eso, verga! ¡Oh, qué bárbaro! Todos pero... los martes es comida diferente, ya nos sacamos el repertorio del Guayabo, güey. Hay que variarle el pollito, carne. Ya saquen un platillo que se llame Los Amos del Universo, güey. Por favor. Chingo a mi madre, si no van de perdido, dos cabrones a comprarlo, güey. De perdido. Sí. Vamos a ser mi compadre y yo, compadre. Con eso lo hacemos. Ya nos vamos. Las llaves. Las llaves vienen de tu abuela. Suban los juguetes. Síguenos en todas sus redes. El Guayabo en Monterrey. Tenemos dos sucursales. Gracias, Marta Vela, que ya puso las redes. El Guayabo MTY. Súbanse al Guayabo. Vean que está muy rico ahí el lugar.
¿Cómo rico? Prueben el guayabo. ¿Puedo decir mis por fechas? Por favor. Voy ya este jueves, voy a la ciudad de Houston, Texas. Compren sus boletos ahí. Es el Club Vértigo. Como el de la tuba. Club Vértigo, este jueves ya. Vamos allá para la ciudad de Houston. Compren sus boletos en www.eventosync.net. Y el viernes, este próximo viernes, estaremos en San Antonio en el Hotel Discotech Club. Así se llama. Y síganme en Mole82. Soy La Mole Chida. Y La Mole Chida en YouTube, Instagram, todo. Comadre, tus redes sociales. Me encuentran como @PaolaRomanChina en cualquiera de las plataformas de redes sociales y en Facebook como @LaChinaDelAntifaz. Eso es verga. A la chinga. No le he podido cambiar, chiqui, tiene años de soy. ¿Por qué del antifaz? ¿Por qué usas antifaz? Porque trae un antifaz. Se metió en cuarto oscuro y todos esos contra todo. No, ese antifaz no era. De ojos bien cerrados. De ojos bien cerrados. Sí, sí. Señor Poncho Treviño, ¿dónde lo seguimos? Poncho Treviño en Facebook, Poncho-comediante en Instagram y en TikTok estoy como Poncho-3. ¿Puedo decir fechas? Por favor. No. Me dan hueva tus fechas. Perdón. Ya me pegó. Voy a estar el jueves en la casa Oscar Bruno Revolución y el sábado voy a estar en el Unicornio Azul 1. ¿El sábado? El sábado. Perfecto. ¿A qué horas? A las 10:30. Horario de verguita. Estelar. ¿Más 9:30? No, voy de segunda. ¿Es el mejor horario? Flanecito. 10:30 está bien. Sí, la gente no anda peda. Sí. Ya llegaron todos. Ya están sentados. Todavía no llega el chistosito a la mesa. Sí, no están pidiendo. Ya ves que cuando abres está, una chave, la mesa está acá, que la chingada. Ah, ven los pinches meseros que no ayudan. Sí. De repente se paran hasta, a mí me la aplicaron así, güey, de pleno show me agarró uno de bajada, Dios lo bendiga, güey. Pero también digo, no seas cabrón, era una mesa de 10 personas y el vato desde una orilla. ¿Usted qué va a querer? Tengo coca, tengo no sé qué. Acércate los hijos. Acércate. ¿No? Sí, acércate, huevón. No, sí. Te pongo el micrófono para que le diga a tu madre. ¿Todavía está ahí? Sí, güey. O sea, qué chingada, se va a morir ese pendejo. ¿Sabes qué? Nos vamos a la verga, güey. Pinche pendejo mortoreando. No, nos vamos, señores. No, gracias, es que Franco lo odia desde hace un chingo de tiempo. Y él sabe, Él sabe. Sí, él sabe que me caigo. Le gusta eso también. Me le encanta la riata. Saludos. El señor @RodolfoBase, @FerReyes, @JesusPatatucci, a.k.a. The Philippine Guy, @It'sRachel97, que ya lo va a cambiar. Ya lo cambié. Ya, Rachel Valladares. No. Rachel Axe. ¿Rachel qué? Ya, güey, Franco. A-C-S-T. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Es Rachel. ¿Tú por qué haces caso a Jersey? Rachel. A-C-S-T. ¿Qué chingados? Es una droga nueva, güey. No es un código para programar. Para programar en internet. Así se abrevía Costa. Es una contracción. Una contracción que inventaron ustedes. ACST. Yo creo que ya mi Roots te odia. No quiere que nadie te encuentre en redes, güey. Sí. Como cuando. De pinche muerta le hizo el Twitter al grillo. Y era así de que por decirte. PTV00859247. Y dije, nada mames, ¿cuándo lo van a encontrar? Bueno, síganla, @ a esa madre. Y bueno, señores. @ ya mi Roots cuando leo te sientes. Y que se la pasen sensacional porque esto fue ¡Amos del Universo! Y la letrita. Ahí está.